Convert para tratar de entender y de organizar su ciclo dentro de la vida, que la linealidad incluso como concepto es nueva relativamente dentro de la humanidad, y que antes se hablaba de la circularidad de la vida, todavía existen esas dos tendencias de mirar la vida como circularidad y como linealidad, y que incluso en el momento en que se hizo el calendario gregoriano, hubo que hacerle un arreglo como de un año y pico, porque estaba atrasado con relación a al tipo de medición que tenía, pero desde el punto de vista de la mecánica cuántica, el tiempo no existe. Entonces, está muy fuerte eso por la mañana. Claro. Pero se necesita. No, no, amado, ¿cómo va? Adiós, amado. Por él. Yo estoy haciendo Sócrates, por entender que diablos. Sócrates, pero se necesita establecer un orden por las limitaciones mismas de la vida. Que tú dura un soplo efímero pero lo, sobre los leones no lo tienen, ni nosotros tipos, no, somos nosotros que nos complicamos la vaina. Porque tenemos diferencias. Y que tenemos que celebrar cumpleaños. Tenemos que celebrar cumpleaños, la boda de la novia, el día de noviazgo, el cumpleaños del hijo, la que se yo que de la novia, de la... Que parece sea, que todo eso un regalo pendiente. Todo eso aligera la vida, Sócrates. ¿Eh? Todo eso aligera la vida. No, lo organiza, la rigidiza. Le pone da... concepto y le pone vaina. Dice que no, este tú, año que tú se yo coge qué, la que tú coge, que este año tú coge la del regalo que tú tienes que dar. Y te hace feliz en ese momento. Sí, el tiempo no es medible. El tiempo lo mide uno por conveniencia. ¿No? Imagínate tú. Sí. Así es. Bueno, señores, la pregunta del día. ¿Usted considera que los cuestionamientos por corrupción a Gonzalo Castillo podrían generar alguna derrota o la derrota del PLD en las próximas elecciones? Es que no está supeditada eso. La derrota es que como quiera se va a derrotar. Porque es que ese partido ya cumplió su ciclo. Sí, eso fue una pregunta que te cae como media mañosa, ¿verdad? Sí, este modelo económico hay que cambiarlo obligatoriamente. No podemos continuar así. Ya no hay que hipotecar en el país. Ya no hay que vender. Ahora hay que vender la Punta Catalina. Lo que nos vendieron a nosotros, ahora hay que venderlo. Bueno. Entonces, lo único valioso que queda en el país, entonces, Carolina. Lo más gracioso. Hola, Carolina, ¿cómo tú estás? Días, bien. Buen día, Amado. Déjame, porque Amado me queda más cerca. Sí. Ya que darle el beso. Buen día, Sócrates. Hola, Carolina. Sócrates quedó con la envidia del beso, del saludo. Sí. Buenos días a todos. Lo más gracioso es que Gonzalo le pide a su compañero de partido, Alidio Cade, que por sí es miembro del comité político, que él haga la investigación. Son unos descarados esos tipos. Pero yo quiero preguntar, ¿y quién es que está asesorando a Gonzalo Castillo? Ahora, yo te pregunto a ti, ¿quién la va a hacer? ¿Pero quién la va a hacer? ¿Y quién va a hacer la declaración? Sí. Y aún la investigación. Alidio Cade nunca ha hecho nada ahí, ¿eh? Y en esta solicitud es que menos va a ser. Y si la hiciera, sería para burlarse nuevamente del pueblo dominicano. Porque aquí en República Dominicana, no hay una institución del gobierno que no esté contaminada con el Estado. La única manera para interpelar a algún funcionario del Estado o algún ministerio de eso sería pagando a una internacional independiente de todo, para que pueda auditar, porque la Cámara de Cuentas es un comité político de base. La otra también, la Contraloría también, eso es todo lo mismo. Y le pide él así de una manera descarada a Lidio Cade. Y no solo esto, que entonces vemos los danilistas y los gonzalistas vendiéndolo como un acto de dar respuesta a las inquietudes de la sociedad. Mírenlo ahí, él está pidiendo que se investigue. Sí. Y el abogado de él, José Ramón Peralta. Sí. También. Son descarados. Y se atreve a decir que él lo hizo, pero fue antes. Sí, no porque eso fue ahí como que él tuvo un lapso. Bueno, vamos a ver cómo anda el clima, Fulvio Ureña. Bueno, el clima, Sócrates, va a estar de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología. Aquí el clima comenzó muy, muy, muy fuerte. Sí, el sistema frontal se ha alejado de nuestra geografía nacional. De frontal. Y la gran cantidad de humedad que estaba generando, pues se van disminuyendo. No obstante, los vientos del norte, noreste, están provocando ese frescor de esta época del año, esa frescura, y se va a ir ya más agudizando, se va sintiendo más las buenas temperaturas. Las posibilidades de lluvia se disminuyen,
hasta llegar ya a partir de mañana a tener una estabilidad más o menos fuerte en toda la geografía nacional. Pocas posibilidades de lluvia. ¿Pero cuál es el problema con que llueva? ¿Por qué debe bueno, pero son los resultados de la Oficina Nacional de Meteorología, de las investigaciones meteorológicas. Pueden ocurrir aguaceros en la parte noreste y también en la cordillera central, débiles a moderados. No obstante, por la humedad que todavía está circulando, se mantiene la alerta para la provincia de Puerto Plata, Santiago, Rodríguez, Valverde, Monseñor Noel, Santiago y La Vega, por inundaciones urbanas, crecimiento de ríos y arroyos y deslizamiento de tierra. Bien, esa es la situación del tiempo allá afuera. Aquí el tiempo está de otra manera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué tú tienes para nosotros, Fulvio, este momento de tu tema. El primer tema de la mañana, Fulvio Ureña. Bueno. Adelante. Gracias, amado. Yo quiero tocar un tema medioambiental, que hoy es viernes, ¿verdad? Pero es un poco duro. Así que a los amigos hoy viernes me van a excusar por el tema que traigo a colación. Caramba, nuevamente la ambición despiadada pone en riesgo los recursos naturales. Primero nos saquean los ríos. Al Jaya tienen como 100 años sacándole arena. Sí. Y todavía le siguen sacando arena por la zona de Mirabel. Ahí lo que está quedando es un cuenco, es un morro vacío. Pero ya puesto en un camión, cuesta 600 pesos el metro cúbico de esa arena. Que prácticamente lo que le cuesta es el transporte a esa gente que lo sacan. Así han hecho con el río Yuna por diferentes vías. Y es lo que han convertido nuestros recursos naturales. Recientemente me llegó a mi despacho una comisión de la comunidad de la Yagüiza y la comunidad de los Algodones, porque nuevamente quieren explotar la Loma de los Farallones, que está ubicado ahí en los Algodones, que pertenece aquí a San Francisco de Macorís. ¿No es ese que está ahí? No. Eso es europeo. Es una loma de aquí que yo quiero. Es una loma de aquí. Eso es una loma europea. Esa parece de allá, de Holanda. No, exacto. ¿Sí? Nueva Zelanda. Bien, y esa loma de ahí de los Farallones, que pertenece a San Francisco de Macorís, que fue usado ese material para la carretera que comunica San Francisco Tenares. Y por acción de los comunitarios, el Ministerio de Medio Ambiente de la época, pues, cerró la mina. Ahí tienen una foto de una loma de aquí. Ah, ok. Cerró la mina. Entonces, surgen nuevas obras. Surge la obra de la circunvalación. Y hay una... hay un tramo, que es el tramo sur. El tramo que va de la intersección entre la Aguayo y la autopista Antonio Guzmán Fernández y la que va a salir a Tenares, ese tramo sur. Esos ingenieros han hecho gestiones para que se reabra esa mina y ellos utilizar esa mina. Casualmente me llegó el permiso de medio ambiente. Que quiero decir por aquí responsablemente, que el ministro de Medio Ambiente, para todo lo que es permiso, le quita la autonomía a las direcciones regionales y provinciales, y todo se da desde allá arriba. Pero, por arte de magia, todos los permisos allá arriba se consiguen. Y uno de estos ha sido este, que fue gestionado en los primeros meses de este año, con validez de un año, y donde se le otorga el permiso para extraer 500.000 metros cúbicos de esa mina en dos etapas, 250.000 metros cúbicos en la primera
retirada y 250 mil metros cúbicos en la segunda. Esto está vigente, la segunda, el 29 de marzo del 2019. O sea que ya se trajeron los primeros 250. No. No se han traído ningún. Que está vigente un año desde esta, desde el 29 de marzo al 29 de marzo de 2020. Okay. Eso es lo que dice esto. ¿Qué sucede? No han comenzado. No han comenzado porque la comunidad se ha opuesto a esto. Ya. ¿Qué sucede? Esta mina o esta zona montañosa de ahí de la cordillera septentrional, que se forman por rocas sedimentarias de la era geológica del Mioceno, cerca de 30, 35 millones de años. Ahí convergen dentro de del espacio geográfico, ahí convergen como si fuera una cuenca de ríos, ¿verdad? Convergen ahí como si fuera un embudo de aguas, de diferentes montañas. Todas las aguas que son captadas en las diferentes montañas en los alrededores convergen ahí. Y ahí nosotros tenemos, señores, el río Porquero, ahí tenemos el río La Palma, ahí tenemos el río María García, ahí tenemos el río de los Farallones, ahí tenemos el río Santa Fe, ahí tenemos el río Brigalito, ahí tenemos el Chorro que cruza por ahí, entre otros. Estamos hablando que si Loma Miranda es productora de agua, esta parece ser la hermana o la gemela o la melliza de Loma Miranda. Pero aquel en la cordillera central y este en la cordillera septentrional. Dentro de las lomas productoras de agua, nosotros tenemos aquí la Reserva Científica Loma Quitaespuela. Esta sería también la hermana gemela de la Reserva Científica Loma Quitaespuela en producción de agua. Una área donde convergen tantos afluentes de agua, donde llegan tanta producción acuífera, forma un ecosistema especial, único, donde se puede desarrollar la vida de diferentes maneras. Y es lo que pasa ahí. Al ser cerrada a principio del 2000, esto se ha ido recuperando poco a poco. Y hoy nosotros tenemos en esas áreas una recuperación extraordinaria de la naturaleza. Pero lo que llama la atención es que todavía sigan insistiendo y que empresas interesadas, junto con los dueños de esos terrenos, porque son terrenos privados, pertenecen a la familia Lahan, que eso, en vez de tratar de intentar nuevamente de socavarlo, de acabarlo, de destruirlo, lo que se debería hacer, todo el pueblo franco-macorizano, junto con los comunitarios de la Yagüiza y los Algodones, que se han mostrado a la altura que debe demostrarse el ser humano con los recursos naturales, es declarar eso zona productora de agua. Porque verdaderamente, todos los afluentes que por ahí convergen, todo lo que llega ahí, por el mismo sistema, por el mismo ecosistema, por la misma condición, rocas sedimentarias, fragmentadas, que permiten que el agua pueda circular dentro de ellas y formar cavernas subterráneas y aflorar ahí toda esta cantidad de agua. Y vuelvo y repito la cantidad de riachuelos que ahí nacen. Porquero, que pasa por Senoví, esa zona que hay, incluso una zona se llama Porquero en Senoví, La Palma, María García, Los Farallones, Santa Fe, Brigalito, El Chorro. Hay que ver El Chorro, eso es una hermosura. Aquí cerca de San Francisco de Macorís, la mayoría de la gente no los conoce.
que transita por ese espacio. ¿O dónde está el chorro? Ahí mismo en los Farallones. Ok. En la parte norte. Julio, pero es propiedad privada. Sí, es propiedad privada. ¿Qué es lo que sucede? Ah, no, que es cerca, que no es ahí mismo que lo van a explotar, que es la vecina, es la hermana de la Han. Ah, no, que es allí, que es aquí. Pero todo eso forma un solo ecosistema. Esa área completa forma como la desembocadura de la cuenca hidrográfica de todo el entorno y van a converger ahí toda la ebullición de agua. ¿Y qué se podría hacer? ¿Un proyecto legislativo lo que tú planteas o que la comunidad se una? Porque la comunidad está unida. Porque la comunidad quiere que eso se preserve y se mantenga. Y ahora, para que no continúen con ese deseo de destruir eso, de acabar eso, de explotar todo eso, eso debe de declararse como reserva de agua. Debe de declararse como reserva de agua. Eso es la entrada para ir hacia allá. Muchísimas gracias. Debe declararse como reserva de agua. Debe declararse como un patrimonio de todos nosotros. Porque la producción de agua es lo que garantiza la continuidad de la vida. Y si la naturaleza ha dado a ese lugar las condiciones propicias para que ahí afloren esta cantidad de agua limpia, prístina. Hay una llamada. Debe de conservarse. Vamos a escuchar la llamada. Buenos días. Buen día, Julio. Buenos días. Está intervenido en su teléfono. Oye, dime, Julio. A propósito de eso. El teléfono. Yo soy la abogada. Que no se pueden comunicar. Administradora de esa propiedad. Aquí. Nosotros hemos hecho estudios geológico de esa mina y ahí exactamente no afluye ningún río, de ahí no pasa nada. Eso le llaman los Farallones porque es una roca que de ahí no nace nada. A 150 metros de ahí nace un río que pasa por la finca, no por la mina, y es el único material que garantiza una buena afirmación de los terrenos. Con ese material, amado, fue que se hizo la carretera Tenares-San Francisco. Y mira que nosotros sabemos que somos de aquí, las veces que esa carretera se pagó, las veces que esa carretera se hacía y volvía y se dañaba. Esa mina, ese estado de la mina, duró 2 años y medio operando sin ningún impacto medioambiental. Eso lo que es, del otro lado, es que queda donde nacen los ríos. Y Medio Ambiente ha venido con todo el mundo, eso se mandó, incluso el Ministerio de Obras Públicas, con la necesidad de un buen material para hacer la circunvalación, mandó analizar todas las minas de la región, a Israel, y allá dijeron que era la única que estaba apta para que fuera explotada. Incluso el estudio impacto ambiental dice que eso puede ser explotado durante 20 años sin ningún impacto, y lo que se quiere extraer de ahí ahora es 500 mil metros cúbicos simplemente para la circunvalación y el afirmamiento de todos esos caminos que están deteriorados de ahí. La comunidad pide que le hagan los caminos, pero tú quieres que exploten la mina. Entonces de la suela es que va a salir la correa. Y están pagando y están diciendo y están hablando, pero no van y lo demuestran técnicamente y científicamente, como hizo Medio Ambiente. Nosotros hemos tenido muchísimos, es abajo lo que hay atacado de los dueños. Arriba, bueno, es lo que a nosotros no interesa, ni sí. Siquiera, nunca se interesó nadie en explotar esa mina, hasta que se demostró que no hacía ningún impacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Irka Rodríguez. Yo por su particularmente en mi... Déjame decirte algo, ella menciona en su discurso como una gran obra el asunto de la circunvalación. La circunvalación es un disparate. Eso es uno de los peores errores que estamos cometiendo como ciudad. Pero pon tú que sea bueno. Nos va a sacar de la necesaria ruta de todo el que viene
por esta zona. Sí, pero va a aislar. Que no, o sea, va a pasar como Villa Altagracia. Pero en la parte que él se refiere, ella dice decir, como que no, que es del otro lado. Tú puedes decir que sí, ok, es bueno, pero eso no justifica. Eso no justifica. Yo difiero totalmente del caso de que no afecta. ¿Por qué? Porque esos espacios ecológicos, esos ecosistemas, ese ecosistema está interrelacionado uno con otro. Y 150 metros de separación de donde afluye la mayor cantidad de agua no es una justificación técnica para tú decir que allí no va a afectar. ¿Por qué? Porque están interrelacionados. Hay otras alternativas. Ahí está la toca de la mina de la Falcondo que la regalan, Amado. Tú solamente tienes que pagar el transporte, llegar a un convenio con ellos, un contrato, y ellos te regalan, con la que se hizo la autopista Duarte. Ahora, no quieren pagar el tiro, lo quieren tener cerca. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, mira, yo nada eso, que venga de medio ambiente y de con el eso ministro dañar. Esteve, confío. Yo mira, no confío en ese señor. Particularmente, yo conozco a Ángel Esteve. Él nació, se crió y se desarrolló vendiendo productos químicos. El tener un ministro que es experto en asuntos químicos, agroquímicos, de lo que más ha contaminado el medio ambiente, claro. De ministro de medio ambiente. No tiene conciencia. Es una burla. El daño ecológico. Es una burla, claro. A la misma naturaleza, a la misma conciencia del pueblo dominicano y a la misma ciencia medioambiental. Es una burla. Sí. Como si aquí no existiera, totalmente contraproducente. Entonces, eso que está ahí, por más que lo quieran arreglar, es un atropello al medio ambiente. Tiene totalmente toda, tiene todo el estilo de un gran ignorante que asume es un una atropello función pública al importante. Medio ambiente, donde se produce agua, en todo el ecosistema general hay que protegerlo porque el agua es vida. Podríamos decir que los últimos tres ministros de medio ambiente han sido muy mal. Sí. Y esto da pena el estudio. ¿Quién lo realizó ese estudio? Medio ambiente. Eso da. Bueno, el mismo. Se, ¿estás incluyendo a Domínguez Brito? Sí. Bueno, por lo menos Domínguez sí, Brito me asumió. Encontré raro porque asume, tú tienes una. No es por Domínguez Brito. De hecho, Domínguez Brito no es santo de mi devoción. Mientras tanto, Domínguez Brito no es santo de mi devoción. Yo te voy a decir una cosa. Para mí, el peor presidente que pudiéramos tener en este país es Francisco Domínguez, porque es autoritario. A Francisco Domínguez el mundo está en su cabeza. Mientras tanto, Amado. Y eso es peligroso en un político. Yo prefiero que el río Porquero siga fluyendo, el río La Palma, María García, Los Farallones, Santa Fe, Brigalito, El Chorro, entre otros que hay, que sigan fluyendo, que sigan produciendo agua. Y te voy a decir algo. Te voy a decir algo, lo digo porque Domínguez Brito cuando estuvo en esa posición asumió actitudes que se ven o se vieron o son realmente importantes, como el caso de sacar la gente de la en Constanza, ¿cómo se llama la zona esta? De Valle Nuevo. Sí, y otras cosas que hizo, o sea, se vio que estaba interesado en algunos temas. En el tema del medio ambiente, o sea, los últimos tres, Bauta era el que estaba antes de Domínguez, y el de ahora, o sea, tú no has sentido que los ministros que han puesto ahí óyeme, han impactado. Óyeme, medio ambiente es un ministerio para gente que tenga conciencia medioambiental. Tú tienes la cordillera, la tú sierra no del poner a cualquiera ahí. Tú tienes la sierra del Bauruco, un asunto de familiaridad con el presidente y totalmente depredado. Tú tienes los ríos, todas las granceras, totalmente depredados los ríos. Los árboles, donde quiera lo pasan los camiones por donde quiera. No hay un respeto por el medio ambiente. Bueno. Lo que aquí se ve es simplemente interés económico. Bueno. Bien, señores, seguimos con más contenido del programa de mañana. Vamos a escuchar, vamos a recibir el mensaje navideño de la Casa de los Salones. Adelante. Navidad es un tiempo de reflexión y amor. Un espacio creado por Dios para fomentar la unión familiar y el amor al prójimo. Meditemos claramente para así trazarnos los proyectos de este nuevo año. Mi deseo es que te cuides, porque hay muchas personas que te quieren y te estiman. ¡Feliz Navidad!
Bueno, estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en su programa de mañana. Ya está con nosotros Tony García para las noticias deportivas. Tony, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio, Carolina. Buenos días. Cuéntame, ¿cómo anda el mundo deportivo? El mundo deportivo está caliente, señores. ¿Sí? Sobre todo en el equipo de Tigres del Licey. La situación con el receptor Jermín Mercedes se ha puesto muy tensa. ¿Cuál es la situación? Él abandonó el equipo en días pasados contra el equipo de los Toros en La Romana. Abandonó el conjunto del Licey y Licey lo suspendió indefinidamente. ¿Cómo que abandonó? ¿Se fue? Recogió sus bultos y se fue del estadio. ¿Y no participó iba a quechar ese día? No, iba a quechar. Ah, es receptor. Ah, es receptor. Entonces, recogió toda su pertenencia y no dio explicaciones. Así es que el gerente general del Club Atlético Licey ofreció declaraciones sobre la situación de Jermín Mercedes y también de la integración en los próximos días de Hanley Ramírez, ese gran primera base con experiencia de grandes ligas. Vamos a ver qué dijo Junior Novoa. Esa reunión que iban a tener en el día de hoy, pues no va a ser posible porque el propio Jermín Mercedes ya había hecho un video diciendo que todo estaba bien, que la reunión ya no va a ser necesaria, que él se iba supuestamente a preparar para estar ready con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Pero qué mejor forma de ponerse en forma, valga la redundancia, que jugando béisbol en la Liga Dominicana. Además, los campos de entrenamientos están bastante lejos de esta fecha, cuando estamos todavía en noviembre, y los campos de entrenamiento empiezan final de febrero, principio de marzo. O sea que es una excusa no válida por parte de Jermín Mercedes. Ahí hay algo más por las razones por las que él abandonó el equipo de Tigres del Licey. Precisamente, ahí tenemos algunas imágenes de Jermín Mercedes para que vean de qué pelotero estamos hablando. El jugador, el receptor del equipo de los Tigres del Licey, que ayer emitió un video disculpándose con la fanaticada, explicando las razones por la cual no estaba con el uniforme del equipo azul, pero ha salido a relucir muchas cosas donde dicen que él está inconforme con el pago que el equipo le está haciendo, que de hecho no le han metido a jugar en los partidos que él esperaba. Obviamente el equipo del Licey, con una gran profundidad, con un sinnúmero de jugadores por colocar en roster semanal, día tras de dólares. O sea que las esperanzas que Jermín tenía de ocupar un puesto con este equipo aquí se ven un poco afectadas. Este receptor cubano, que ya ha participado con el equipo de los Dodgers, que estuvo con Milwaukee, ahora pues firma con los Media Blanca de Chicago, 4 años y $73 millones. Él dice que este conjunto, él optó por este equipo porque tiene material joven y todo eso y todo lo demás. Pero yo entiendo, Sócrates, que fue por las 73 millones de razones que tuvo para hacerlo. Porque eso se ha convertido en un cliché ya, que usted llega a un equipo y usted obviamente no va a decir que se siente mal, sino que usted, por la cantidad que firma, usted tiene que decir todo lo contrario. Ah, eso es chelito, amado. Así es. En la NBA, Reinaldo Mercedes noqueó a un jugador. Miren este video. Él le fue a reclamar y miren ahí. Oye, tremendo derechazo. Pero el árbitro al día siguiente emitió un comunicado disculpándose. Ahí está precisamente la disculpa que presentó a través de su red de Instagram. Pero al parecer, parece que este fanático lo tenía ya cansado todo el camino, todo el trayecto. Y en el nivel organizacional tenemos que revisar el baloncesto. No todo fanático puede lanzarse al tabloncillo a vociferarle cosas o a estar cerca de los árbitros. Hay que preservar, hay que tener el nivel de seguridad. Aunque sabemos que Reinaldo pide disculpas sabiendo que no debió suceder lo que él cometió. Pero yo creo que a lo mejor hubo que ponerle un hasta aquí para que eso se controle y para que el comité organizador tome carta en el asunto. ¿Y qué fue lo que le hicieron a Reinaldo? Él fue a reclamarle. Pero enséñame el video, enséñamelo, vamos a verlo. No. No hay nada. El menor síntoma de agresión de fanático contra Reinaldo. Es que lo busque, le dé un cañazo. ¿Y cuál es el problema? Ahora quiere que yo pido disculpas, que si yo qué. Es una falta de profesionalidad de él, que siempre ha sido un tipo altanero.
Este fue el tipo que fue a la NBA, dijo que yo lo voy a poner técnica a Charles Barkley, que yo lo voy a poner qué sé yo qué, porque siempre se ha creído que está por encima de todos los árbitros del país. Y tú vienes ahora a tirarle un paño de agua tibia. Ese tipo es un arrogante y no debió haber hecho los años que tiene en ese baloncesto, con esa actitud que él tiene. Siempre es el número uno de aquí. Ajá, siempre. Eso no se pierde nunca. Llegó al número uno ya, todo el tiempo ha estado ahí. Pero todo el tiempo ha sido una amenaza porque él no entiende la separación entre los jugadores, el torneo y él. Él se piensa que él es el atractivo del torneo. No. Yo creo que... ¿Tú crees que no? Yo creo que... Yo quisiera que te lo hubiesen dado a ti, vejigazo. Porque obvio, yo no me voy a meter a un tabloncillo a reclamar. ¿Quién dijo que no? Pues tú no fuiste a jugar a basquetbol nunca. Todo el mundo se tira el tabloncillo a reclamar. Nosotros no duramos 15 años que nos metíamos todito en el tabloncillo y nos lo fajábamos a la trompa todito. Tú sí te metías de una vez, ¿eh? Claro, todo el mundo se metía. Adiós. De verdad. Eso es así. Terminamos bueno, entonces aquí. Gracias hoy a Tony García el por partido, las informaciones deportivas. El partido de las Águilas y las Estrellas ayer fue suspendido otra vez por segundo día consecutivo. Lluvia en el estadio Tetelo Vargas. Ahí vemos precisamente al momento de que no se pudo salir a jugar. La lona estaba puesta todavía. Y entonces hay que ver la próxima fecha hábil, creo que es el lunes, donde la liga pues va a posponer este encuentro. Señores, ahora sí. Bueno, gracias. Aprovecho para saludar a Francis Rodríguez, que se acaba de integrar al panel. Francis. Buenos días. Buen Carolina, Tony. Francis, ¿está funcionando el asunto? Sí, vamos manejándonos. Ok. Porque esas conversaciones en código. Es un asunto de tiempo. Okay. Porque el poco tiempo, pero con tanta carga, tiempo, dejó una esquina. Tiempo y carga. ¿Tú me entiendes? Pero tú le estás aliviando ahí. Vamos a ver unos mensajes que tenemos. Adiós, las gracias. Para cuando termine el segmento. Ay, ¿cómo tú vas a involucrar al público en una vaina que uno no sabe? Por lo menos dije que no digan. ¿Cuál es la información que tú nos tienes? El tiempo y la carga. Sí, vamos a recordarles que LIR Comercial, estamos en fechas de... ¿Tú llamado paga eso? Lo mío, lo de nosotros. 1500. 1500. ¿Tú tienes allá guardado? ¿Cuál? El Chevrolet. Ese paga como 500 pesos. No, 1500 pesos. Eso debieran pagarte los 1500 pesos a ti por tenerlo. Sí, porque eso digo, lo vi, no me saludó en el carro. Y no, así lo miré. No te vi. Me gustó. Está bien. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos de WhatsApp. Iniciamos con el doctor Kim Polanco, que nos manda este link. Joaquín Polanco, alias Kim. Sobre el discurso de un niño que nos impactará. Muchas gracias, doctor. Vamos a tratar de verlo ya. Nosotros queremos verlo. Nos escribe Yasmerlin desde La Joya, que nos dice: ese Leonel que se vaya para su casa, todavía, ¿crees que es de él el país? Eso es en respuesta al estado de la pregunta del día que Yasmerlin respondió. Vamos a poner el estado, porque hay se subió como estado la pregunta del día. ¿Considera usted cómo considera usted los cuestionamientos por corrupción a Gonzalo? O sea, ¿podrían generar una derrota en el PLD? Entonces los amigos televidentes han estado respondiendo, dice ella. Podemos dejar la pregunta del día y para dar la respuesta. Dice a Wilda: no creo. Puede que le afecte un poco, pero la política lo aguanta todo. Y ahí mismo dice... Adiós, pero aguantar un candidato de esa naturaleza, hay que saber que se aguanta cualquier cosa. Entonces dice, en relación... No, si lo admiten a él, deben admitir o permitir a otros... No, ella está fuera de sí, porque no se trata de eso. Pero es la otra pregunta. Lo que pasa es que subieron al WhatsApp... Pero no, eso fue de ayer o antes de ayer. No, esa es la de hoy. Vamos a poner la otra pregunta del día, que fue que la subieron al estado... Esa es la de WhatsApp, hoy. Tenemos la otra. ¿Usted considera, vuelvan a ponerla? Vamos a ponerla. No. Está en el estado, y los amigos televidentes están respondiendo al estado que se subió en WhatsApp de la pregunta del día. Vamos a ver, ayer. Porque no. Si la pudieran no poner en el estado. Más que con la pregunta de dos o tres días atrás. Con el estado de ayer. Es el estado de ayer que están pasando. Entonces ellos han respondido hoy. No. Vamos a verla ahí. ¿Considera usted cuestionamiento por corrupción a Gonzalo? ¿Podría generar estado? Derrota al PLD? Lo vamos mismo. A poner el otro estado, porque es que son dos. Es que es ese bueno. Solo. Vamos ese pues está bien, continuamos. Tenemos más WhatsApp. Porque yo las vi las dos anoche.
Mírela ahí. Vamos a continuar con el contenido del WhatsApp. Vamos a continuar acá con el 5542. Ajá, ¿y qué es esto? Pero no cualquier No, pero son pollos que tienen figura de perrito. Son como perritos, mira. Oh, Dios. ¿Qué es lo que dice? Mira, esos son pollos, mira. Mira, son como perritos. Mi mente de gordo lo que está viendo es picapollo. Pero no es picapollo. Ay, ¿qué señor? No. Digo yo, pues, no son como perritos. Esos perritos y esas cosas. Continuamos. Mira. ¿Cuántas cosas, Dios mío? Yo me como dos pollos, dos perritos. Esa foto yo la envié para que calzaran un poco las informaciones que estaba dando Fulvio cuando, cuando en su tema, pero no la pusieron en su momento. Pero bueno, esa es la canela, esa es la loma de la canela. Esa es lo que yo veo de mi casa. Continuamos. Todo el tiempo. Nos escribe Alvector del sector Las Colinas. Ah, mira, nos manda esta imagen, podemos ampliarla. Es de una haitiana que nos manda el amigo televidente y dice, observen cómo los haitianos están vendiendo carbón en nuestro país, desforestándolo. Eso es en el barrio San Martín. Nos manda esta imagen. Aquí en San Francisco. Ajá, en el sector San Martín. Rabo Chivo. Rabo Chivo. Rabo Chivo, pero más lindo San Martín. El Rabo Chivo ha vendido carbón toda la vida. Todo el tiempo se ha vendido sí. carbón. No, Alberto, no haitiano, no haitiano. Gente que yo conozco desde muchacho, han vendido carbón todo el tiempo. Entonces continuamos con Denny Díaz, que nos dice, Dios bendiga ese hermoso panel desde Pimentel. Gracias, Denny. Bendiciones muchísimas para gracias, ti. Gracias, Denny. También. Mira, estas imágenes nos las mandan ayer y las mandamos al WhatsApp de una denuncia que hace Sara, se llama la señora, de estos solares en el pleno centro de la ciudad, donde solicitan que ya sea el ayuntamiento que intervenga para que los dueños de estos terrenos pues hagan la limpieza del solar porque está en condiciones... Lo que pasa es que los mismos vecinos le tiran la basura, seguro. Sí, por la arboleda que tiene, la arboleda y todo. Ah, bueno, limpiar el patio, sí, limpiarlo de hierro. Esto es en la calle Mella con 34. Pero me imagino que lo utilizan como basurero porque todos esos solares baldíos donde no hay... Pero la gente tiene que saber que si usted tiene un solar, si usted tiene una propiedad, usted debe de darle el mantenimiento correspondiente. Sí, usted claro. no puede andar, si usted tiene una esquina... Lo puede sembrar de plátano. Por Dios. Claro, entonces, hay gente que la siembra de lechuga y le va bien. Sí, sí. Entonces, ahí está la denuncia. Tú debieras de incentivar eso. Sí, sí. Ese porque es el ejemplo tuyo, y ahora vamos a hablar ya de manera más seria. Ese es el propósito. El ejemplo tuyo podría incentivar a otro, a ese mismo señor o señora, dueño de ese solar que acaban de poner ahí, para que lo convierta en una mini granja productiva. Sí, sí. Tú tienes, ¿cómo se llama? Un huerto urbano. Urbano. Entonces, un huerto urbano puede resolver muchas cosas. Señores, Fulvio vende lechuga a los supermercados y al mercado en un solar que tiene al lado de su casa sembrado de lechuga, una cosa preciosa. Entonces, ese es un ejemplo que hay que seguir. Así resolveríamos el problema de la limpieza y también... Produce. Exacto, te ganas unos pesitos porque la cosa está para la luz, está para la menta. Le voy a enviar una foto a Israel. Sí, cómo no. La vamos a poner ahorita para que ustedes vean qué preciosidad. Señores, nosotros volvemos en breve. Vámonos a una pausa. Cuando volvamos, hay más contenido del programa de mañana. ¿Y cómo se habla sin hablar? Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa de mañana y les recuerdo la pregunta del día. ¿Considera usted pues, que los cuestionamientos por corrupción a Gonzalo Castillo podrían generar derrota al Partido de la Liberación Dominicana? Esa es la pregunta del día. Bueno, vamos a ver si ya están listas las... Es una pregunta como media capicúa porque da a entender que en el caso de que no haya un cuestionamiento, él tendría como posibilidad de alcanzar la victoria y como que eso no es lo que se ve dentro del ambiente. Todo el mundo está contento de que el Partido de Liberación Dominicana, pese a ser partido mayoritario, es el que tiene el candidato presidencial más apagado, con menos luces, con menos brillo. Entonces... No creo yo que sobre el simple hecho de que le cuestionen o no el asunto de la corrupción es por donde se va a perfilar el asunto. Podría perder por otras razones, pero no por eso. No por eso. Exacto. Eso no va a pasar de ahí. Nuestro país, lamentablemente,
no tiene la suficiente conciencia para castigar, si digamos, hubiese tenido, a un político por mala práctica. Si la hubiese tenido este país, esa conciencia que dice Amado, ya no fuera. Aquí los corruptos se premian. Claro. Ya no fuera. Y mira cómo quieren arreglar el asunto dentro de su propio partido, acudiendo a instancias que no tienen ninguna legitimación legal. Porque ¿quién te dijo a ti que una vaina creada por el presidente para darle un puesto a un miembro de su partido tiene ningún valor legal para suprimir al Ministerio Público, que es el que tiene que realizar esa investigación? Si se lo hubiese pedido al PECA o a la Procuraduría, sí, entonces, bueno, parece que por hay algún menos, interés sincero. Pero ni siquiera. No, caen los ridículos. Ni tan siquiera. Caen los ridículos. O sea, ya se bueno, escucha la música. Ahí está Arismendi la Antigua, en ahí sustitución de nuestro amigo Vladi. La música de las noticias. Adelante, Arismendi. Buenos días. Buen día equipo de mañana. Buenos ¿Cómo días. ¿Cómo anda el ánimo? Buenos Bien. Días. Amado. Dímelo, ¿cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios. Nos falta el anuncio de Telenor, el que dice Navidad con Telenor. Sí, ¿qué es lo que nos hace falta? Lo tiene secuestrado. ¿La voz? El abogado del pueblo. Aquí Francis hay tres Rodríguez. Abogados. ¿Cuál es el abogado? Francis Rodríguez. Aclara cuál es. Mira, el lugarteniente hoy está sentado en el trono. Francis, tranquilo que hoy es viernes. Para otra cosa, no para chismear. Hoy vamos a cogerlo suave, ¿eh? Miren, hoy estamos en sustitución de nuestro gran amigo Vladimir Paula, quien está en un compromiso por ahí. Pero empezamos inmediatamente con las informaciones en el ámbito internacional, y es que el alcalde de Cali, Maurice Armitage, decretó toque de queda para en el día de ayer, en el marco de las numerosas protestas que se están llevando a cabo en la ciudad del Valle del Cauca. Escuchemos las declaraciones. Después de ver la manifestación de 20.000 personas que concurrieron en paz hasta el CAM, tensa la situación en Cali debido a estas cálidas protestas, pero ahora pasamos a Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno ha comunicado a la Asamblea Nacional que cancele la pensión vitalicia que le corresponde como ex vicepresidente de esa nación, que asciende a unos $4,000. Esto dentro de las medidas de austeridad que él mismo promueve. Escuchemos. Para un Ecuador próspero, todos debemos arrimar el hombro. Lo hemos hecho antes y seguiremos en ese camino. He solicitado que la pensión que recibo como ex vicepresidente se reintegre al presupuesto general del Estado. Como conocimiento, es un tema netamente administrativo, así que no tiene la Asamblea que tomar sobre el documento ninguna resolución. Se aplaude la posibilidad que el presidente se desprenda de esta acción, así que me parece que es muy responsable. Yo estoy de acuerdo que se revise esta norma, me parece que es importante, sobre todo a los expresidentes, sus vicepresidentes, que tienen problemas judiciales, que han huido del país. Sí, también esperamos de que todos los otros ex vicepresidentes o presidentes tomen la decisión, porque todo el mundo espera en austeridad. Yo aplaudo esta acción porque hay que predicar con el ejemplo. Bien, ahí escucharon ya estas medidas, esperando que en nuestro país también se animen los expresidentes a tomar estas medidas, pero no caería nada mal ese dinerito, Miren, entrando al plano nacional, y es que la Junta Central Electoral otorgó nueva vez un plazo de 24 horas para los partidos para hacer las alianzas correspondientes. Será ya hasta la próxima semana cuando la Junta Central Electoral dará a conocer su decisión respecto a las casi 200 alianzas y fusiones depositadas por distintos partidos políticos a quienes hasta ahora se le han otorgado un nuevo plazo. Escuchemos las declaraciones. En el día de hoy ha sido revisar o aceptar todo lo muy correcto, muy como lo que esperábamos y el deseo que todo continúe de esa manera. Bien, ahí escucharon, señores. Y continuando en el plano nacional, los diputados del PRD presionan a los diputados del PLD para no salir afectados por el cumplimiento de la cuota de género. Y es que los diputados en su alianza con el Partido de la Liberación Dominicana tendrían que sacrificar al menos 5 de sus candidatos para poder cumplir con la cuota de género.
Escuchemos las declaraciones de estos legisladores PRDistas. Bien, señores, ahí los diputados PRDistas salieron a defender sus curules, Bueno, tenso el panorama político en la República Dominicana. Señores, entrando ya al plano local, tenemos que la rectora UAS, de la UAS, reconoce la demanda exigida por FAPROUAS. Ella dice que son justas y que buscarán soluciones. Escuchemos. Bueno, yo debo decirle que yo soy profesora y vengo de ahí, siento igual que los profesores. Ellos tienen derechos a hacer sus demandas como gremio. Nosotros respetamos eso y sabemos que lo que ellos piden es una realidad. Es importante darle mejores condiciones de trabajo, darle mejor pagado, porque un profesor tiene... ¿Comenzarán a darle salida a esas demandas? Ya hemos comenzado a darle salida a través de las redes, a decirle... todo lo que ellos han pedido, nosotros lo hemos asumido, pero eso es un proceso, porque solamente debo decirte que encontré más de 160 millones de deudas a profesores que se contrataron sin pertenecer a la universidad de pago único, pero sin tener presupuesto. Sin tener presupuesto, lo que significa que es una gran irresponsabilidad de la persona que contrata un empleado, cualquiera que sea, sin tener dinero. Bien, ahí escucharon las declaraciones de la rectora de la UAS, que por cierto, debemos de felicitar a los más de 400 nuevos profesionales que salen de esta alta casa de estudio y que ya prontamente estarán en el mercado laboral en diferentes áreas de esta región y el país. Miren, señores, continuando con las informaciones, y es que el senador y el gobernador de la provincia de Duarte aseguran que la candidatura de Leonel Fernández no acepta para nada las aspiraciones de Gonzalo Castillo. Escuchemos. No creo que lo afecte, porque el Partido de la Liberación Dominicana tiene su estructura prácticamente intacta, número uno. Número dos, tiene un programa de trabajo, sobre todo el trabajo de campaña que está establecido, un cronograma que de seguro no es improvisado, o sea, que se va a cumplir. Y definitivamente en todos los niveles, como es el caso municipal, el caso congresual y el caso presidencial, de seguro que vamos a seguir con éxito de esa jornada que ya se inició con la parte municipal. Por supuesto que no. Gonzalo Castillo es un candidato que está muy, muy fuerte, que ya en 27 días ganó una campaña. Y el expresidente Leonel Fernández tenía 27 años haciendo campaña. Quiere decir que así mismo sucederá en esta contienda electoral, que tenemos más tiempo, con más votos le ganaremos. Bueno, señores, ahí escucharon las declaraciones de Amílcar Romero, senador por la provincia de Duarte, al igual que Luis Francisco Núñez Pantaleón, quien es el gobernador provincial Duarte. Vamos a escuchar ahora la opinión sobre algunos ciudadanos que opinaron sobre la decisión de la Junta Central Electoral sobre admitir la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. Adelante. Bueno, ellos tenían que hacer algo, sí, con Leonel, porque Leonel ha sido un hombre batallador aquí en este país. Está bien que sea lo que sea, pero siempre ha sido un candidato. Que sea lo que Dios quiere. Que hay que sube y bajar ella. Leonel ha sido un batallador que ha cometido sus errores, como todos lo hemos cometido. Todos hemos cometido sus errores. Y nada. ¿Se merece ser candidato? Claro, se merece una oportunidad, porque los arrepentimientos llegan dándole oportunidad a la persona. Eso no es posible, porque ya pasamos ese caudillo. Es un caudillo, es un caos. Imagínate un hombre que no ha gobernado tan mal. No podemos seguir con eso. Queramos a Ale de nuevo. Es Ale que queramos de nuevo. Bueno, nada más sabe Dios lo que Dios quiera. No puedo decir ni poner por él ni poner a aquel. Solo que darle todo a Dios. Bueno, de mi parte no. Se necesita un cambio y hay que hacerlo. Leonel no puede volver a ser presidente. El pueblo está como dudoso de eso, no sé. Digo yo particularmente esto, no sé. Tú ves. Pues yo no soy muy experto en esas cosas, pero hay que esperar a ver, tú ves.
como presidente? No, no puede ser. ¿Por qué? Porque lo ha sido otra vez y no lo ha cumplido. Bueno, yo en ese caso, yo creo que hay una ley que eso lo impide. Y yo creo que hasta ahora la Junta Central tiene que hacer valer la ley. No podía admitirlo. Entonces, por eso que aquí se dice que en este país se dice que no hay leyes, porque todas las leyes las rompen totalmente. 4 años se quiere, para año que haya elecciones. No lo queramos sangre nueva. A ver si este país. No, eso es un fallo. ¿Un fallo? ¿Por qué? Es Gonzalo que va a ganar y que se quite de eso. Me da igual. ¿Verdad? Claro, porque es la misma fiesta que están haciendo esos políticos. Tú sabes que de que uno se levanta, Leonel y Danilo, como que no cambia el sistema. Tome la decisión de entregar su vida a Cristo, o yo no me hable de política. Bueno, ahí escucharon las diversas reacciones. Carolina, ¿qué piensas de esto, ¿Cuál es tu opinión sobre la decisión de admitir la candidatura de Leonel Fernández? Pero tú no crees que ya eso pasó de plano. No, este no es, ya eso, ya todo el mundo está consciente de que eso pasó. Ustedes Francio, manipulando. Francio, tranquilo, Francio, hoy es viernes. Bébete un vaso de agua. El productor agua, que Randy también Light. Es comunicador. Bébete un vaso de agua Randy Light, la número uno de todo el país. Está purificada con un sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámanos a los teléfonos 809-290-3236. Agua Randy Light. A ustedes, mis amigos, desearles un feliz fin de semana. De mi parte, es todo lo que tengo, pero continúen porque aún hay más de queda ya. De mañana. No, tú no sigues imitando otra cosa. Continuamos. Vamos de nuevo. Oye, hecho de mediodía. Parece que está. Gracias, Arismendi. Oye, hecho de mediodía. Gracias, Arismendi, la antigua, por las informaciones que nos acaba de rendir. Muchas gracias, hermano. Aprovecho para saludar a Yerjan, que se suma. Un tema refrito. Buenos días. No, él llega hablando. Buenos días. Yo voy a dejar de presentarlo. No, porque que alguien aquí, desde que yo llego, de una vez me entra como la conga, yo tengo que defenderme. O llegó el lleno de bolitas. No, esa parte es verdad. Esa parte es verdad. Ahora no puede ser productor y conductor a la vez. Sí, ya que vaina. Eso ahora, es. Buenos días a la gente que nos está viendo. En el cine hay muy buenos directores que son muy buenos actores. Claro. Y hacen las dos cosas. Claro. Pero se meten a un guión. Clint Eastwood hace su película y es el director y la película de y este muchacho Mel Gibson, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Son obras de arte. Sí. Son obras de arte. Mel Gibson. Bueno, el cine es obra de arte. Sí. Sí. De una persona. Aquí hay, o de muchas. Aquí hay un cineasta que dice que no. La pregunta debió ser: ¿qué ustedes creen que Gonzalo Castillo le pida a los empleados de Danilo que lo investiguen? ¿Cómo lo eso es lo que está en el tapete? Eso es lo que está en el tapete. Pero que como quiere malo, pero no está diciendo que lo investigue. No, pero no. Que lo investigue Lidio Cadet. Un empleado de Danilo Medina, pero por favor. Él está pidiendo que lo investigue. El que favoreció lastimar. Pero él está bien. Él está abierto a la investigación. Tú vives en una burbuja. Está abierto a la investigación porque lo investigue. No, pero un empleado, Danilo Medina, él la pidió. No, por el que sea. Yo estoy loco por irte a ver un estrado. ¿Aquí a mí? Sí. Bueno. Tratando con todas esas estupideces. Bueno. Ese es tu punto de vista. Pero no. Ese no es el mío. Mucha gente puede hacer que lo investigue. Tú crees que eres un abogado, productor de televisión, director de televisión. Yo no he dicho eso. Y viene a decir, entonces, aquí dice que está pidiendo que lo investigan a una persona que no tiene autoridad. Ajá. Ninguna autoridad tiene el idioma. Y la calidad moral. Ajá. De este señor. Ah, pero él está pidiendo que lo investiguen. Lutero, él está pidiendo que lo investiguen. Lo que hay que hacer es investigarlo. Todas las instituciones que tengan que en la medida que no están diciendo que lo investigue el idioma Cadet. En la medida que se relaje. Él vaya a la fiscalía a decir. Mire, investiguen. En la medida. A ellos les corresponde hacerlo. Ahí, a la fiscalía, mira, a la procuraduría le corresponde hacerlo ya por el rumor. Todo el que tiene interés de que no su vida sea transparentada. Todo el que tiene interés que su vida sea transparentada después de una denuncia de esta naturaleza, creo, primero que advierte a las autoridades competentes, me pongo a disposición
del órgano investigador de la corrupción, que no lo es el de ética, que tiene una connotación a lo interno. Y como quiera es el comité de base. Porque Jean Alain, imagínate. Entonces, cuando eso sucede. Es el órgano que legalmente. Pero que es el órgano, pero fíjate otra cosa. ¿Quién? Pero óyeme otra cosa. La Procuraduría. Según la ley 10, activa automáticamente por conocimiento a la Cámara de Cuentas para entrar a la administración de obras públicas. Pero una pregunta es... Y va a ser un levantamiento donde refleje de un periodo a otro cómo se hicieron las operaciones o se otorgaron los contratos. Vinche no fue de ética una vez. Sí, pero no son investigadores, que no es investigación. Mira, pero cuando Vinche era de ética, ahí sí renunció. Renunció. Mira, renunció. Porque, ¿tú sabes por qué renunció? ¿Por qué renunció? No, es que ética es. Es que tú, esas son aplicaciones estúpidas cuando tú vienes a querer. No, estúpida no, que la gente sabe, porque Vincho Castillo fue de ética. Ajá. Y ahí era buena la cosa. Y renunció. Y ahí era buena la cosa. No, y renunció. Ética es de vigilancia. Pero precisamente, pero no de investigación. Entonces, si él le está diciendo el de vigilancia, pero óyeme, vigílame, chequeame. Óyeme, a ver, eso es falso. Es que no tiene ninguna connotación. Es el tema de Sócrates. Mira, por WhatsApp de la poner... solicitud. No, lo que pasa es que tú vienes a traer a Bicho como que referente malo. Mira, usted, claro que es un referente malo. Para ti, mi hijo, que tú no claro has vivido. Que un referente para malo. Ti que te ha claro quedado. Que tú no oyes ningún comunicador referirse así en este país. Atención, de Bicho Castillo. Y atención, pueblo. Luis Abinader. Sócrates, es un estúpido. No, estúpido eres tú. Es usted. Estúpido eres tú. No, usted es un pero estúpido. No podemos llegar a ofenderlo. Francis, desde Francis. Te lo he dicho. Aquí no estamos en el usted es un estúpido y respetuoso. A Francis. A él, que me a Francis y a Yerian. Vamos a él es un estúpido. No, pero espérate, vamos a solicitarle calma y respeto entre nosotros porque somos compañeros y estamos aquí haciendo un trabajo profesional. Aquí estamos debatiendo ideas. No, pero y él está ofendiendo. Sí, pero no puede decirle estúpido, ¿verdad? Claro. Mira, por tus sandeces. Vamos a presentar el WhatsApp. La vaina. Mandé la imagen de la solicitud que hace. No se puede llegar a eso. Amplíenla. Ay, Dios mío. Vamos a ampliarla, por favor. Y tú has venido con altura. Esta es la solicitud. Francis. Vamos a dejar que Carolina plantee lo que está planteando. Esta es la solicitud que hace Gonzalo Castillo. No, pero no te ponga bravo. Esta es la solicitud. Pero por favor. ¿Qué voy a debatir contigo? Tú estás diciendo nada malo. Anda pa'l carajo. Tú tienes algo científico que yo pueda debatir contigo. Pero por favor. Vamos a dejar yo lo llamo al orden a los dos. Por favor. No, por favor, por mi mayoría de edad, por favor, lo llamo al orden a los dos. ¿Cuántas adelante, cosas? Dios. Señorita. Vamos a presentar la imagen de la carta, de la solicitud que hace Gonzalo Castillo a Lidio Cadet para que se investigue. Y pone un mensaje, una persona, Dani Lista, que subió, dice, el que nada debe, nada teme, pero bonito, a Lidio Cadet que se investigue. Vamos no a rodar. Deuda, es verdad, vamos, puede tener razón, deuda, no tiene deuda. Deuda no tiene, vamos, míralo ahí el mensaje, esto lo sube un Dani Lista, un gonzalista. Vamos a rodar la otra imagen que suba ahí, de unas declaraciones en el mismo WhatsApp. Ahí. Mira lo que dijera Lidio Cadet cuando las primarias, a ese es que le está pidiendo que se investigue, o sea, él le está pidiendo a Lidio Cadet que lo investigue. Y él decía, bueno, Cadet llama a fortalecer la candidatura de Gonzalo. Es mejor un infierno compartido. Pero Dios mío, hay que respetarse, hay que respetar al pueblo dominicano, hay que respetar la gente. Lo que te dije, pero con esto yo creo que tengo mejor conversación contigo, Yayan. ¿Qué tú crees de esa? O sea, el presidente... Pero es que eso... De manera. Pero Carolina, es que no hay otra forma de que se le pueda, por ejemplo, a él llevar a los tribunales si no es Cámara de Cuentas. Investigación y lo, ese y, no va a y ser. ¿Qué lo debe hacer? La Cámara de Cuentas, lo debe hacer la Procuraduría y lo debe hacer Ética. No, ética ¿quién no, lo va a hacer? Ética no promueve. ¿Qué lo va a hacer? ¿Qué ética lo va a no hacer la oposición? Tenemos una llamada. No está para buenos vigilar. Días. Como Leonel está pidiendo. Aló, que buenos se días. ¿Cómo están? Pero él no pidió que se investigara. Adelante. ¿Me escuchas? Adelante. Sí, mira, es el profesor Pacheco. Sí, que Pacheco, habla. Ya sabemos. Adelante, Pacheco. Yo creo que le están dando un mal ejemplo a San Francisco de Macorís, ese pleito de gallera que tiene
en este caso, Yan-Yan. Ah, yo lo tengo. Y Francis. Ah, yo lo tengo. Porque el problema es que tú parece que no fuiste a la universidad. No, yo sí fui y me gradué. Y con honores me gradué. Para conocimiento suyo. Y si no, por favor, déjalo. ¿Cómo que no fui a la universidad? ¿Cómo que no fui? Usted me conoce a mí. Yo lo que creo es. No creo que no me conoce. Cuando uno interviene, debe aguantarse a que el otro que está explicando o hablando. Pero sin agredir, Entonces, usted me está agrediendo. Entra si le corresponde. Pero no me está agrediendo. Cada vez que viene un punto, claro, usted interviene. Es decir, Amado creo también que debe ser más fuerte la moderación. Ajá, ¿y qué tú quieres que yo haga, Pacheco? Consígueme un bate, un palo, una cosa para alcanzarlo a todos. Gracias por su participación. Gracias, Pacheco. Yo pido disculpas pública a Yan-Yan y al público. Pero yo creo que todo el que me conoce en los años que tengo en comunicación, nadie me ha visto en estas condiciones. Y me he exacerbado, porque cuando se hablan cosas que no está ni siquiera en el tapete, ni siquiera los comunicadores que él sigue se refieren a quien es para mí mi líder. Aló, buenas. Tú me respetas eso y tú tienes una distancia. Buenos días, adelante. Francis, claro. Adelante. Yo comparto con ustedes a diario. Ajá. Pero en realidad el set se ha ido de proporción. Mm. Sí. Porque Yan-Yan, no sé si ese es su rol, rebatir con esa forma las exposiciones de los demás, pero siempre se ve mal parado. Él es muy educado, tiene su buen pedigrí, como él dice, ha estudiado muchísimo. Es el productor de programa, pero que se revise. Yo no he dicho, porque está dando muy mala imagen. Gracias. Yo aquí ni he dicho ni que tengo buen pedigrí, ni que nadie. Gracias. Lo que yo estoy diciendo es que aquí nadie que no me conozca por su participación puede llamar a intentar descalificar y agredir. Y yo lo que me defendí fue una gracias agresión, porque por yo su aquí mantuve una posición con relación a la posición de Vincho Castillo y lo que recibí. Tú no has mantenido nada, Yan-Yan. Que tú no eras discusión de país. Y yo lo que tengo es una posición. Aquí yo no he agredido nunca, ni siquiera a Vincho Castillo. ¿Qué es lo que recibo de Francis? Tenemos otra llamada, a lo buena. A lo buena. Buenos días. Buenos días, adelante. Pero Yan-Yan lo daña todo. A Yan-Yan que lo pongan en su sitio. Ah, sí. Estamos tratando de eso, pero Julio no quiere. Él está en su lugar. Él vino, con una camisita de bolita. Vamos a meter a Julio ahí. Claro que Julio, que no quiere. Está en su silla donde le corresponde. No, es difícil la situación. El tema de Sócrates. Tenemos algunos mensajes relacionados a la conversación que tuvimos. No sé si lo pasamos ahora, si Sócrates no tiene. Okay. Vamos a otra llamada. Tenemos otra llamada. Hola, buenas. Sí, buenos días. Adelante. Habla Manolo Gerardino. Hola, Manolo. Buenos días. Adelante. Oye, por honor a nosotros que estamos viendo ahí, yo quisiera que Francis y Yan-Yan, que son dos personas muy civilizadas, porque yo lo conozco, y estudiadas también, y preparadas también, se paren y se den un abrazo y se den la mano. No, pero es que no es personal. No, esto no. Es que esto no es personal. Igual café. Sí, pero tiene que aparecer un abrazo. No, es que no. Gracias por tu llamada, muy amable. Gracias. Gracias, Manolo. Por tus buenos deseos. Bueno, pero fue el público que lo pidió. No, pero también. Eso es lo que tampoco ellos están para satisfacer. No, es que eso es personal. Ellos también tienen derecho. Vamos a ver lo que dice la gente de lo que estábamos comentando. No, gracias por ver el WhatsApp. No, hay que aclarar que eso pasa ahí. Que ahorita salimos de aquí y está todo el pero mundo. Que no. Vamos a ver lo que dice el WhatsApp. Yo te pido que dejemos de agredirnos en lo personal. Eso es lo que yo estoy pidiendo aquí, que dejemos de agredirnos. Miren, adelante. Vamos a ver qué nos dicen los amigos del WhatsApp en relación al tema que fue. Por la pregunta que se encendió esto. ¿Podemos ponerla la pregunta o no? La dejamos olvidada. Señores, dice Eddie Stone, iniciamos con Eddie Stone y dice, señores, se ve que Amílcar también ha sido presionado a apoyar el penco. Al de la camisa de bolita tiene que pulirse mejor en su trabajo. Ay. El comentario que hizo ayer, ay, él saltó con un sarcasmo. Ese es uno que se ve que al pasarle un cheque por sus narices se vende no su patria. No le esa, no a esa parte. No, no lo, sí, verdad. Pero la lea.
Hay que invitarlo a que lo demuestre. No. Si me encuentra por ahí cobrando en una institución pública, ya, pero me tiro. Ratico, yo ya. Dice, adelante. Ojo, hagan bien su trabajo. Decía con Chique, democracia. Aquí. Con democracia y sin sarcasmo. No están en tu barrio. Es un canal de noticias. Dice Eddie Stone. Hey, yes. Dice el 9573, dice, buenos días, mis amores. Es Yanni de Arenoso. Que Yanni, Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Para ti, Yanni. Gracias. Ayer, por tu mensaje. Gracias, Yanni. Mandar un saludo a Fulvio, que nos encontramos. Una niña es la primera que me ve entrando a Demoya. Y ella le gusta el programa. Nosotros tenemos como característica, precisamente por la forma que se desarrolló de mañana, que a los niños no le afecta. Quizá ahora le esté un poquito afectando la interacción a veces violenta, que yo he pedido disculpas tanto al público que nos ve, que interactúa. Pero a veces se salen de los ánimos producto de nuestras diferencias de ideales. Le mandaron saludo a Fulvio y a todo el equipo. Pero me quedaron de mandar el nombre de la niña y de la sí, señora. Sí, Carolina. Francis, sí. Continuamos con Odalis. Sí, sí, sí. La palabra de cierre, recuerden que la tiene Sócrates. Odalis de San Francisco dice, ese programa ya no me está gustando, están dando mal ejemplo, parecen barrial, dice Odalis. No lo vea, Odalis, no lo vea, no hay problema, no lo vea. Odalis, quédate ahí. No lo vea. Ponga otro, Dali, que hay mucha opción. Buenos días, quiero felicitar a mi hija Elvani Geraldino por su graduación en medicina. Manolo? No, Manolo, no. Se no. Parece a la... Pero esa suerte que estaba la doña. Mi hija, mira qué hermoso. No, se parece a él, Se fue pan de la mamá. Qué muchacha, felicidades. Felicidades, una doctora tiene. Y mírala ahí, doctora. Felicidades a los orgullosos padres y a la chica. Mira, Pacheco, que la gente se gradúa. Y pueden ser jóvenes para graduarse, no tienen que ser gente de 50. Me imagino los años. ¿Por qué tiene que estar desafiando al profesor? Me uno a la alegría de Pacheco, de Manolo. Ni siquiera conociendo a nadie. A ti te gusta la cosa, ¿eh? Tómate la pastilla y Belice Pantaleón. Tómate la pastilla. Pero Pacheco se refirió a mí, también me quedé más tranquilo. Claro, y tú te quedaste callado. Buenos días, yo me guarecí en mi asiento y me quedé. Oye, nada más escuchando un mensaje Manolo. Para Fulvio, nos dice Ibelice, buenos días, Fulvio, no le ponga caso a Yerjan. Ay, cógelo con calma, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias, gracias Ibelice. No me le dé café a Yerjan cuando vaya por Salcedo. La posición Fulvio y de Fulvio están enfrentadas aquí. Ah, sí, sí. El otro. Inés dice, buenos días, ese tipo es muy conflictivo. No, tipo no, perdón. Ese tipo está advirtiendo. Ya lo leyó. Así no se le hace daño al programa. Está bien. Por favor, pueden perder audiencia. Es verdad. Yolanda de Pisacostura, por Dios, no dañen el viernes. Buenos días. No, Yolanda. Carolina Rodríguez dice, buenos días. Hay personas que no van a la universidad y se gradúan con honores. Pero, bueno, no sé si léelo o lo leo. Yo la invito a ella a que se siente aquí conmigo y que debatamos del tema que ella quiera. Él lo tiene mucho. No voy a leer la bueno. A ella, Carolina Rodríguez. Adelante, que ella se sienta aquí al lado mío y que debatamos del tema que ella quiera. Para ver si fue verdad que yo fui de baile a la universidad. Rafael Díaz. Esa te tu palabra, los esa te gana. Rafael Díaz nos manda esta imagen. Vamos todos juntos a transformar nuestra ciudad. Dice Rafael. ¿Rafael con quién? Él manda un vídeo ahí haciendo alusión. ¿Con quién, Rafael? Continuamos con Jesús Vargas. Porque Rafael lo que va a ser regidor si llega a ser regidor. Y no creo que un regidor tenga la capacidad de transformar ciudad. Ahí dice, sí. Buenos días, Jesús Vargas nos saluda. Gracias, Jesús. Carolina Rodríguez te está respondiendo. Ya lo ponemos. ¿Que se siente aquí conmigo? Tony nos dice, es un programa muy visto, pero si siguen así con esas discusiones, van a dejar de verlo. Dice a ver Tony. ¿Qué? Pues yo lo que pregunto es para ver qué. Porque, ok, no la jugamos aquí, hablamos. No, tranquilo. No la jugamos. No, tranquilo. ¿Qué ustedes van a ver? No ¿a 8 horas? No despierten a Sócrates. ¿A 8 horas van a ver? Sobre. Van a ver la bocina de la 9 que está ahí en Colorvisión. Hoy mismo. ¿Qué es lo que van a ver? ¿Para dónde es que van a coger? O sea, ustedes pueden coger no, ese no elector. No definen un criterio crítico de lo que hay en la realidad. Su televisión.
pueden cogerse el de su televisión. Nosotros se lo permitimos. Vez que ve la y cama. Salga a buscar desde las 5 horas, no se ha atrasado el control. Es el yo soy un el mando a distancia, como dicen los españoles. Es un control remoto. Es un selector lo que hace que selecciona. Ah, okay. Desde el 5 hasta el 37. No, si ve el 5, le da pique. ¿El? Si ven el 5, el 4, le da pique. Si ven el 9, le da otro pique. Si ven el 11, se duermen. Ay. De una hora a una hora se duermen y de la otra hora a la otra hora. Continuamos. ¿Cuál es el problema? Edwin Gavín dice: Yayan, tú puedes graduarte con todos los honores que quieras y tener toda la preparación, pero debes comportarte como un profesional. Esa es la muchacha que está respondiendo. Pero no, pero yo no entiendo porque realmente no fue él. Pero que es eso es personal. Es por la camisa, es por la camisa. Es bonita. La camisa del Joker que trajo. Le queda linda, le queda linda la camisa. Esa es la camisa del Joker que tú te pusiste hoy. La tiraron todos, yo la cojo. ¿Qué pero más? No hay hombre, no, ya no fue ya en esa ocasión. No, continuamos. Pero tiene todo a mí. Julie del sector Santa Ana dice: qué mal se vio lo que pasó hoy. Yerjan saca de control a cualquiera. Francis, tranquilo. Te voy a tranquilizar, Julie, mi amor. Al cuarto, decía la doctora Majarres. Iris del sector Espínola nos dice bendiciones. ¿Qué dice la doctora Magarre? Al cuarto. Ah, sí, me acuerdo. Al cuarto de detención. Horas. Detención, 7 horas. Juan, acá de San Francisco, nos manda esta imagen. Saludos, que estuvo de cumpleaños Luis Ángel. Ah, vamos a ampliar la foto y la musiquita. La rubia, la dama, musiquita a su esposa. Para Juan. La moderna, la moderna. Para Luis la Ángel, pero la nueva escuela, un niño de. ¿Cómo que se llama ese muchachito que está ahí? Mario. Bro. Felicidad para ese bebé hermoso. No Deli Antonio de la urbanización Toribio dice: buenos días. Sí, Sócrates y Yerjan nos dejan. No dejan, ¿verdad? Gracias, buenos, amada. Buenos gracias, días. Gracias, amada. Sí, no, no. Buenos días esto, para ese equipo de trabajo. ¡Qué diablo! Gracias. De mañana. Padre cualquiera santo. Se contagia. Con este buenos días a ese equipo de trabajo de mañana. Ese programa está bien coordinado. A veces se suben los ánimos, pero es parte del contenido. Que sigan desarrollando el programa más visto de la provincia de Duarte y la región. Déjalo ahí. Vámonos. Déjalo ahí. Escriba otra vez. Asumiendo una actitud de arrogancia y que su granito me deja. Si Sócrates me deja seguir. Por Dios, míralo ahí. De mi día. Escriba de nuevo, de Leo Mercedes. Escriba todos los días. Todos los días, sí. Ahí vamos. Ese tipo debería tener una columna. Ay. Mira lo que dice Cantinfla. Espera, primero el mensajito. Dice, Yerjan, excúsame, pero yo soy fiel seguidora del programa. Después que entraste al programa, todo es una discusión. Eso es parte de la temática. Ha mejorado el programa. Mira lo que dice Cantinflas. A ver lo que dice Cantinflas. No, pero como que, vamos, yo no quiero leerlo. Triste realidad. Por más diplomas, cargos o dinero que tengas, como tratas a la persona es lo que define tu educación. Muchos pasaron por las mejores universidades, pero no aprendieron. Pero la gente que siga. Ya no ha tratado a nadie. No, él no lo ha hecho. Esa cantinflada no se aplica. ¿Verdad? Marisol Castillo. El programa está buenísimo. Debates son buenos, pero con altura. Ah, y a Sócrates recordarles que los televidentes somos los que subimos el rating. Pero si no le gusta el programa, mi amor, te puede ir. Sócrates, Si el tipo dice que ya no le gusta el programa, hay que invitarla a ella. Nuestro programa para acá de discusión, ¿qué tiene que hacer? Hay que invitarla a ella que venga. Máximo Durán, buenos días. Miren, no nos han dejado hacer programa ustedes ahí. Buenos días. No siempre se tiene la razón, sí. Sin embargo, debemos aprender a debatir sin dañarnos. Claro. Continúa. Y Belice Pantaleón, el mensaje de ahorita no era para Francis. Gracias, Belice. No era Fulvio. Vamos rapidito para él. Carolina Rodríguez dice, si quieres debatir, debate con una persona como usted. No, porque tú me desafiaste. Con calma, hoy, ven. Con calma. Ven a debatir aquí. Dice 49, el tema que tú quieras. 4990.
Buen día a todos. Felicidades para su programa. Por fin algo diferente. Teresa Romero. Se lleva el diablo. De la atrofísica. Teresa Romero dice, señores, así no, dice Teresa. Dice Félix de los Aguayos, buen día. Dice Félix, no, buen día, no se crean impredecibles, será imprescindible. Eso es Sócrates, el filósofo. Que vengan mejores y lo lamenten. Eso es Sócrates, el filósofo. No, quédate ahí, que quédate se queden ahí, todos ahí. Y escribe ahí otra vez. Tony de Samaná es nos dice, hoy subieron más el rating. Sí, la gente le encanta el bochinche. Me escribe Alejandrina, Tony, por acá. Mira, Willy Hierro aquí de la... Okay, vamos a ver lo que dice Willy. Vamos a ver, me encanta esa vaina, dice Will. Y me escribe. Me escribe Alejandrina, aquí ya, este último mensajito. ¿Cómo está, Carolina? Me entristece que ocurran estos conflictos en tan importante programa. Muchísimas gracias, Alejandrina, por estar ahí. Tenemos un tema pendiente, que es el tema de Sócrates, y nos tenemos que ir a la pausa. Pero yo le voy a dejar una pregunta para cuando regresemos. ¿Ustedes creen que los dominicanos debiéramos agradecerle mucho al Chivo? Al Chivo. Al Chivo. Yo le voy a explicar por qué ahorita. Chivo, vámonos a una pausa. Claro. Rico, me encanta el Chivo. De mañana. De mañana. Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Más contenido del programa. Más pleito, Yelia. ¿Y de qué tú te ríes? No, pero te estoy preguntando si hay otro pleito, porque si hay otro pleito. No, yo estoy buscando la fotografía aquí. Yo voy a coger mi maletín y me voy. Yo estoy buscando la fotografía aquí de una foto que sí, la foto que se hizo Luis Abinader acompañado de Leonardo Matos Berrío. Sí, pero hicieron antes. ¿Qué le hicieron? Pero antes. No, estaban juntos. No, estaban juntos. Leonardo Matos Berrío. Oye, el presidente de la Lidón. Pero espérate, Yerjan. El ex. Vamos a la entrevista y ahorita hablamos de eso. Sí, voy a buscar la foto. Es lo que tú buscas la foto y te calmas. Sí. Tú no puedes decir eso, eso está bien. Bueno. Vamos a presentar a... Muy nuestro días, invitado doctor. De hoy, Ramón Flores. Ramón Flores, dirigente comunitario, una persona que siempre le hemos visto involucrado en los diferentes temas que competen mayormente al sector Vista al Valle, pero a toda la comunidad de San Francisco. Qué bueno tenerte por acá, Ramón. Buenos días. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a ustedes y a toda la vasta audiencia, ¿verdad? Bendiciones de lo alto. A Dios las gracias por la oportunidad de un día más y de estar aquí, poder compartir con ustedes y un programa tan interesante y visto en la región y el país. Ramón, ¿qué pasa en Vista al Valle? ¿Qué pasa y qué no pasa, verdad? Mira, el Gran Vista al Valle no es un secreto para nadie que es la zona que más ha crecido del municipio y, por ende, por la densidad de su población, merece más atención, más inversión, ¿verdad?, de parte del gobierno municipal, también el gobierno central, pero no está sucediendo esto. Nosotros, como dirigente y voz de Vista al Valle, estamos aquí porque queremos que el nuevo gobernador le preste la debida atención al Gran Vista al Valle, que lo compone más de 20 sectores, un conglomerado enorme, que hay tantas precariedades, tantas necesidades, sectores con 30 años de existencia y que todavía no tengan aceras con tenis afirmado, que no tengan ni siquiera el puente sobre el río Vigado que se prometió. Yo quisiera que un ingeniero llame o diga ahorita por el WhatsApp. Esto que estamos viendo acá, estas imágenes. Sí, gracias. Esa parte ahí que estamos viendo es las cañadas, zanjas que tenemos, que hay un problema serio ahí, que INAPA y el gobierno central deben intervenir, porque tú sabes que no tenemos sistema cloacal, que es otra necesidad 1-1. En Vista al Valle. En Gran Vista al Valle no hay sistema cloacal. Hay que recordar que Vista al Valle... De San Francisco. Hay que recordar que Vista al Valle es un sector de San Francisco de Macorís, para la gente que nos está viendo en Samaná, en Salcedo y otros lugares de... país. ¿Ustedes tienen información de la densidad poblacional de Vista al Valle y la extensión? Alrededor de, ese dato. Alrededor de 17.700 personas. Sí, y puede ser un poco más.
Pero es una cantidad, mira, que suma, multiplica varios distritos municipales. Ramón, que no tienen mira, una densidad como esta. Yo respeto mucho y saludo a un joven que ayer nos expresó que él es seguidor de este programa y dice que sigue desde mucho tiempo a Fulvio, a Francis y a todo el que es del elenco en esta nueva etapa. Es Israel Ceballos. Le gusta de mañana. Saludos para Israel Ceballos y gracias, Víctor Valle. Y le preguntaba que cómo estaba la situación de Víctor Valle, porque sabemos que como todo el país, las drogas han sumido a muchos jóvenes en este problema, esta enfermedad que ha llevado tanto dolor a la familia y madres que sufren a diario porque sus hijos se lo arrebataron en el barrio. Y yo le preguntaba, y te lo pregunto a ti, que cómo se convive, si incide mucho el problema de los puntos y las drogas, y si las autoridades en Víctor Valle están haciendo lo propio, aunque me han dicho que las juntas de vecinos están tomando partida. Sí, sí, gracias. Mira, sobre las drogas, en Víctor Valle se ha controlado un tanto, porque tenemos líderes que cuando quieren instalar un punto de droga, vamos donde la persona. La comunidad apoya. Por ejemplo, a dos esquinas o tres esquinas de mi casa, en un callejón, hace un tiempo instalaron un punto de droga. Entonces se le dijo, se fue donde los dueños, ¿verdad? Le dijo, mira, no queremos ese punto de droga acá. No, ¿cuánto? Si no se van, vamos a quemarlo con todo y casita. Le dijo la comunidad. O al otro día ellos tuvieron que irse. Pues ¿y cómo ellos lo hacen? O sea, ellos van del mismo sector y arman sus cosas. No, normalmente vienen de otros sectores. Ok. Y buscan algunos jovencitos de estos que ya han caído adictos en la adicción, exacto, y se aprovechan de ellos. ¿Cuál es la mayor demanda que tiene Víctor Valle ahora? Porque tengo entendido que Víctor Valle tiene como 13 pequeños barrios dentro de... Sí, más de ahí, más. Mira, por eso estoy aquí. 21 me dijeron, algo así fue. Sí. Por eso estoy aquí, porque no se han atendido, ni desde la alcaldía, como debe, decía ahorita, por la densidad poblacional, no se ha invertido el presupuesto que le correspondería a Víctor Valle. Por eso nosotros... En la distribución equitativa. Exacto, por eso nosotros estábamos, ojalá que la nueva alcaldía, ojalá que sea el Chino, que gane, por ejemplo, de Alianza País, que tiene una propuesta muy buena. No, porque hay dos chinos. Bueno, me refiero al Chino Tavares. No, al Chino Tavares. Que trabaja aquí en Telenor también. Juan Francisco Tavares, profesor. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros como dirigentes... Yo creía que Fulvio se adhería a la línea nacional, no a la local. Sí, sí. Pero no puede haber dos chinos. Se refiere a Siquio, ¿verdad? Sí, sí. La política se puede haber dos chinos. Yo sé que tú eres de lo que empuja también con lo de abajo. No. Entonces... Rompan el acuerdo. Por ejemplo, una delegación municipal que un alcalde o alcaldesa puede solicitar, la verdad, la sala capitular puede aprobarla, que en el país existen, por ejemplo, en Santo Domingo, delegaciones que se han creado donde ellos administran sus propios recursos, se pone una oficina y entonces los recursos son más equitativos, ¿verdad? Se hace de una manera más. Te tengo que advertir, es que no lo permite la ley. La ley municipal. Municipal no establece ese mecanismo. Lo pueden hacer adredes por un mecanismo de solvencia moral desde una alcaldía que lo promueva, pero no está estipulado que una administración ad hoc establezca manejo de lo público municipal. Ahora, la visión que se debe de tener desde un municipio es que debe en la planificación tener conciencia de cuál es el territorio que le corresponde y a dónde se concentra la mayor presión o necesidad de inversión. Exacto. A partir de ahí, ustedes yo les sugiero que deben de procurar empapar bien a la comunidad para participar, que cada año los ayuntamientos están obligados por ley a abrir ese espacio y que allá... Un cabildo abierto es fantástico por la cantidad de personas. No se ha hecho un cabildo abierto. Esa es la cosa. No sé si ustedes, me parece que sí, porque este programa siempre está atento a todas las informaciones. Pero no, aquí no me ha llegado ninguna información. De la situación que tuvimos ahí frente al ayuntamiento, donde una gran cantidad de juntas de vecinos fueron a exigir, a reclamar, okay, porque no se nos invitó
Por ejemplo, yo que soy la voz de Vista Valle, que lo he dicho por ello, porque soy el que más procuro y defiendo a Vista Valle, yo no me enteré de ninguna asamblea de presupuesto participativo. Cuando la ley establece que todo ciudadano tiene derecho a participar, a informarse. Eso es un cuadrante. Ramón, ahí fue donde se hizo una proclama, si se quiere, una solicitud al alcalde de que continuara. Ah, no, pero eso nunca ha habido abierto lo que se hizo. El alcalde invitó a presentar ya los resultados de un presupuesto que él está presentando. No, no es esa incluso parte discutimos Sócrates y yo, porque en un momento yo le decía, pero ven acá. Y Sócrates me explicó que era un mecanismo de hacerlo público desde ya, que la gente, los distintos sectores supieran que el alcalde estaba presentando ese presupuesto. Cuestión de que no resultara un cambio radical y quedaran las comunidades fuera, que yo le compré eso. ¿Qué fue lo que pasó? Es así. No se invitó abiertamente, no se invitaron todas las juntas de vecinos, incluyendo bloques como Cuesta Blanca, Espínola, de Vista del Valle, la mayoría no se invitaron. O sea, en vez de participar. A mí me luce que hay en El Salvador ten y ten. Claro. En vez de participar. En Manhattan creo que hay obras, según estuve mirando. Te voy a hablar de eso ahora. Tengo unas imágenes en el WhatsApp que quiero que la coloque. Sí, vamos a ver. En vez de participativo, es consultivo y no debe ser así. Incluso hay países ya más actualizados, más modernos, que invitan por la televisión, por la radio, hasta con guagua anunciadora, anunciando asambleas de presupuesto participativo, porque no solamente el presidente de la Junta de Vecinos que tiene derecho, tú lo sabes que tú has sido regidor, sí. Todo ciudadano tiene derecho, dice la ley, sí, a participar y decir cuál es la obra prioritaria que tiene su sector. Y eso no sucedió. Es que un ciudadano no es el que puede determinar cuál es la obra prioritaria que tiene un sector, pero existe en la comunidad. De las comunidades son las que tienen que reunirse en asamblea y determinar cuál es la obra prioritaria que quieran. Y en base a esa prioridad que establecen, entonces se invitan al presupuesto participativo. Si usted no asiste a un presupuesto participativo, entonces porque usted no ostenta la representación de Vista del Valle, porque sí han ido representaciones de Vista del Valle. Y el parque más importante que tiene cualquier barrio de aquí de San Francisco de Macorís se acaba de construir en Vista del Valle. Y en Vista del Valle se están haciendo más de 5 obras en este momento. Entonces, oye, Sócrates, tú lo dijiste, las asambleas. Usted conoce al señor, un señor rubio. Camilo. Se hicieron asambleas allá. Ese está todos los días en el ayuntamiento. Yo no sé si es que trabaja allá. Él es un activista social. Okay, que ¿pero se hicieron o no se hicieron las asambleas? Está todos los días reclamando y haciendo. No se hicieron abiertas las asambleas. Las asambleas se hacen. Pero no abiertas. En la comunidad que es la asamblea, yo he participado. Nosotros como programa, yo los reto a que lo soliciten por información, por el libre desarrollo de la información. Yo quiero que tú me digas dónde en Vista del Valle se hizo una asamblea. Te lo dejo de tarea. Pero eso no es el ayuntamiento. Inmaculada no está viendo que nos llame para que nos dé ese No, y la gente de Vista del Valle que llamen también. Y ustedes vieron. O sea, que en Vista del Valle no hayan hecho una asamblea y haya ido una persona dada, eso es un problema de la comunidad que tiene que resolver. Es que no deben seleccionar a uno y dos presidentes de Junta de Vecinos para ir a la asamblea. Pon tú que la hicieron en el ayuntamiento. Es que deben invitar a todos. A todas las organizaciones, como tú bien lo dijiste, y no sucedió porque tú viste que fuimos un grupo de presidentes, fueron ahí a decir que no fueron tomados en cuenta para la asamblea de presupuesto participativo. O sea, muchos sectores. Tú me quieres decir que en Vista del Valle, por ejemplo, hay más de una organización. Claro. Bueno, pues eso es otra cosa. Claro, eso que nada más no es la que dirige Camilo, hermano. Fenómeno. Allá no estamos entendiendo. Entonces, tú mencionaste algunas obras. Quiero que me pongan las imágenes, por favor, que están en el WhatsApp. Porque se hizo un afirmado, por ejemplo, en mi sector, Gregorio Luperón, excelente afirmado. Pero miren esto, señores. Esto se hizo hace una semana, me parece que fue. Los municipios, esa parte no es afirmado. Eso es frente a la escuela nueva, que también es otro tema que traigo, que esa escuela la terminó la ingeniera. Y obras públicas que le corresponde a arreglar las entradas, asfaltarla, hacer la serie contenida y la cañada que está al frente también, que es una cloaca que van decenas de inodoro a caer a esa zanja. Es una contaminación tremenda y está a escasos metros de esa escuela, que es una necesidad prioritaria, señores. Hay niños que todavía no están yendo a la escuela porque no hay espacio y esa escuela está terminada, pero obras públicas, señor gobernador, no ha concluido las entradas de la misma y el frente que deben arreglarlo. ¿Esa es la escuela nueva de Vista del Valle? Sí, de Gessemaní se llama. Gessemaní. Está ahí en Pradera Gessemaní. Okay. En los edificios de Niño López.
Y entonces, miren esto, es un afirmado que se hizo recientemente, y los municipios, en vez de estar contentos, yo quisiera que ustedes escuchen nota de voz que me mandan, los que están al grito, porque eso es un lodo, ahí no hay ni una piedrecita, sino eso como un barro. Debe ser terrible. Que le han echado a la calle. Tú sabes que el afirmado lleva un buen material, se le pasa un rodillo, que incluso cuando llueve, en vez de ponerse malo, mejor se afirma sí, más. Sí, sí. Pero, o sea, ¿cuál es la situación? O sea, ¿qué se plantea para poder eso, resolver, por ejemplo, es un afirmado, o sea, reciente. Esto? ¿Es directamente obras públicas que tendría que intervenir? No, el afirmado lo hace el ayuntamiento. Okay. Debe hacerlo el ayuntamiento. A veces, obras públicas, obviamente, hace proyectos completos uh-huh. que afirme y asfalta. Como tú viste que hicieron, creo, ahí en los Piantines, que obras públicas, sí. que fue algo rápido, hicieron un tollo. Ya se primaria, está dando a producción que permita, a producción ay, que permita mira, alguna llamada. Escúchame, mira, sí. así debe ser el afirmado. Eso fue en Vista del Valle, ¿verdad? En mi sector. ¿Tú ves la diferencia? Entonces, yo creo que la alcaldía debe tener cuidado qué material compra, porque quizás el alcalde lo están engañando con ese material y él no sabe. Hay un. Tenemos una llamadita. Aló, buenos días. Buen día. Buenos días, adelante. Buenos días, Cristian de los Jueves. Saludos, adelante, Cristian. Cristian, buenos nosotros días. Nosotros de antes se nos convocaba como Junta de Vecinos. Y la Junta de Vecinos de Fabio Gore, de Sánchez Hueve, es reconocida aquí. Sí. Entonces, nosotros oye. Tenemos alrededor de 3 años porque nos hagan 3 badenias aquí. Oye. Y lo último que tuvimos que hacer fue modificar el oficio y explicarle, hacerle contar que, producto que nos fuimos invitados a la reunión de presupuesto participativo, oye, la asamblea, está en veremos ahora para que la sala no lo apruebe en la última sesión. Yo le estoy dando seguimiento a esa demanda. Muy sí, bien. Nosotros en estas gestiones se nos hizo la veja perimetral, la cual estamos agradeciendo al alcalde por lo que se resolvió en esta comunidad. Pero es cierto, de antes convocaban a uno, Inmaculada es que la encargada, como dice Francis. A nosotros no nos convoca, no nos toma en cuenta. La mayoría. Para bueno. entender que eso fue una asamblea mañana. Pero están registrados ya en el ayuntamiento claro, claro. como asociaciones. Mira, nos escribe alguien en relación al tema que estamos tratando. Dice José Antonio Sánchez del sector Gregorio Luperón. Dice, buen día, bendiciones para todos. Bien por Ramón Flores, gran líder del sector Gregorio Luperón. Eso que él dice es verdad, dice el señor José Sánchez. Mira, dice Tati okay. que sí. Que sí se convocaron para asambleas. Tati. Y que sí se hicieron asambleas comunitarias. Tati, ¿quién es? Consultiva y selectiva de un grupito. Se discutió incluso que la alcalde seleccionó. En el seno de la sala capitular eso. Sí. Que hubo un momento en que la sala no quiso bajar. Pero quiero aclarar esto, miren. Es una disfunción del gobierno cuando se mandan a hacer construcciones como una escuela. Que la vía de acceso a esa escuela no se la den al mismo contratista que ganó el concurso. Uh-huh. Cuando una obra de acceso o una carretera se le otorga obra pública para que lo haga, el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad de hacer ningún informado y a ningún afirmado. No, a eso no me he referido. Tengo una llamada directa de Inmaculada. Tengo una llamada directa de Inmaculada. Ah, ok, adelante, sí, adelante, sí. Adelante. Buenos días, Inmaculada. Tenemos el. Buenos días, Inmaculada. Sí, mira Inmaculada, te habla Francis Rodríguez, ¿cómo tú estás? Nuestro interés es que tenemos escucha. A Ramón de Vista del Valle. ¿Y dónde está oyendo, Francis? Espérate, está oyendo, está oyendo. ¿Está escuchando, Inmaculada? Que llame directo. Sí, yo te escucho, Fulvio. A pregúntale tú lo que quieras preguntar. Okay. Inmaculada, tenemos aquí a Ramón Flores, dirigente comunitario de Vista del Valle, que no lo han invitado a las asambleas comunitarias para las obras participativas. Mira, mediante la presupuesto participativo, para este año, nosotros, ya los 3 años y medio que tenemos aquí en el ayuntamiento, siempre llamamos a las comunidades para que lleven su solicitud de asamblea año tras año, de mayo a julio. Las comunidades, pues, llámese las juntas de vecinos, que lleven la solicitud, normalmente quedan dentro del presupuesto participativo porque se le lleva a asamblea comunitaria. Ahora bien, Mon sabe que él es comunitario de Vista del Valle
en este presupuesto participativo 2019-2020 se le llevaron a la comunidad de Vista al Valle 4 asambleas comunitarias. Entonces, por orden del señor alcalde, en este presupuesto participativo, nosotros extendimos y llevamos a asamblea comunitaria a aquellas comunidades que no se deben llevar nada en los 4 años que vamos a cumplir. Pero aquí, los 16 barrios de San Francisco de Macorís, en la gestión de Alex Díaz, no vas a poder decir que no se le llevó un presupuesto participativo. Muchísimas gracias, Inmaculada. Hay otros sectores que dicen que no han sido invitados a la asamblea. Hay otros sectores que dicen que no han sido invitados. Por ejemplo, el sector La Castellana, en los Weber. Para solicitar que se le lleve a asamblea comunitaria. Es decir, 3 meses para llevar la solicitud, de mayo a julio. Sí, y la persona que le habla a ustedes saben muy bien, perdóname la redundancia, que nosotros siempre llamamos cuando vamos a iniciar el presupuesto participativo para que las comunidades lleven su solicitud de asamblea. Ese llamado no se escucha en parte. Si no tenemos la solicitud de asamblea comunitaria en el sector, por ende, es difícil. Una última preguntita, Inmaculada. ¿Mediante qué vía ustedes hacen llegar la información o llaman a las comunidades a través de la televisión, llaman por teléfono a los comunitarios? ¿Cómo lo hacen? Ahí tenemos a Fulvio, ahí tenemos a Francis, en su respectivo la otra compañera que nos está. Sócrates. Que nosotros siempre lo anunciamos realmente esa vez. Ya, en mayo, llamamos al programa y llamamos a la radio para solicitar, para convocar a las comunidades que lleven las solicitudes de asamblea comunitaria al ayuntamiento. Muchas gracias, Inmaculada. Inmaculada, gracias. Señores, miren. Difiero rapidito ahí de lo que ella dice, que mandan la información, que llamaron al programa. Que llamen la solicitud. No es así. Se supone que debe de haber un plan de información, de mandarlo. Yo debo reconocer que mediante este espacio, ella lo ha hecho constante. Pero mediante un solo espacio. Bueno, este es el mejor, el que más ha visto. Programa Carolina, de comunicación. No es eso, sino que como un programa de comunicación que tiene una institución pública. Es que la ley no dice que la Junta de Vecinos debe hacer la solicitud. La ley dice que el ayuntamiento debe invitar directamente a esas organizaciones y anunciarlo no solamente por un programa o dos programas. Debe hacerlo público. Ya lo saben, de mayo a julio está el espacio abierto para presentar solicitudes. Exacto. Pero repito, el ayuntamiento es que debe hacer la invitación. La ley no dice que yo debo solicitar. El ayuntamiento debe hacer. El ayuntamiento que está hecha abierta. Gracias, Feliz Rodríguez, que lo con relación a ese, discúlpame, con relación a eso, no sé quién lo hizo, si fue una obra contratada o qué sé yo qué. Eso no es un afirmado. ¿Verdad? Eso es un trabajo que se hace cuando en una calle todavía no se ha abierto una trocha, no pasan vehículos. Va y se pasa un greda. Que no es el caso ahí. Que no debiera ser lo que se pase cuando se va a hacer una carretera, porque lo que hay que pasar es otro tipo de vehículo. Pero va y se pasa un greda. Y eso que se echó ahí, el caliche. El caliche tú lo puedes mezclar con cualquier otro tipo de material, porque el caliche tiene la particularidad de que no funciona con el agua. ¿Qué pasó con ese caliche? Ese caliche pudo haber funcionado perfectamente, pero llovió. O sea, pero porque haya llovido. Tampoco tú puedes decir, eso es una porquería. No es una porquería, el caliche no reacciona con agua. Los ingenieros pudieron preverlo, pudieron haberlo hecho una mezcla con otro tipo de material, de subbase o de base, porque ese es un material primario que se utiliza para facilitar un acceso a lugares donde no hay calles abiertas. ¿Qué tiempo tiene? Las calles estaban transitables, pasaban vehículos, entonces motores. Entonces no debieron haber echado caliche. Entonces los municipios, por eso se están quejando, porque está peor ahora. Claro. ¿Qué tiempo tienen? Eso hace una semana o dos que echaron eso. Okay. Entonces, ahorita me mencionaba que cuáles otras demandas. Está el puente sobre el río Vijado, una demanda prioritaria. ¿Y qué está eso? Que el gobernador dice que el estudio de suelo. ¿Qué tiempo? Un ingeniero que me diga. ¿Quién es ingeniero aquí? Sócrates. Sócrates, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiempo se lleva a hacer un estudio de suelo para hacer un puente? Depende. Porque un puente, generalmente, si va a cruzar un río,
tiene que tomar en consideración el caudal. Hay muchísimas cosas. ¿Sabes que Bijao no es un río de meses? Estamos meses. Hablando de 3-6 meses. Meses, claro que sí. Pues todavía y se sobre habla todo de para terminar de porque después que se hace ese estudio de suelo, hay que hacer la elaboración del puente y eso no es tan fácil. Hay que saber, y debo de decirlo y que me entiendan, ustedes son una comunidad que se han desarrollado bajo un esquema que no fue de planificación, que fue llegando personas en unos terrenos que eran privados. Como la mayoría de los barrios. Bueno, te estoy diciendo sí, que me entiendas. Sí, sí, claro. Generan, como mayoría de los barrios, para te lo va a comprar, generan una carga social importante que la propia comunidad y los propios ciudadanos deben saber bien cuando arman su barriada. Ese puente, realmente, cuando uno lo ve, no tiene la trascendencia en el momento, que eso es lo que ha visto el Estado. Pero sí hay una cantidad importante de niños, de personas que van a sus trabajos y a sus escuelas y que andan buscando la parte. Entonces, hay varios sectores de aquel lado. Correcto. Entonces, en esa parte es que creo que la comunidad también tiene que fijar una posición respecto a su realidad. Y creo que se ha avanzado bastante. Tenemos dos mensajes en relación a la entrevista que tenemos. Nos escriben de otro sector, del sector San Vicente de Paul. Buen día. Francis, yo veo el programa a diario y no escuché cuando hicieron el llamado. A nosotros solos nos dieron participación el primer año de la gestión de Alex. No es a través de un programa que deben de hacerlo. O sea, deben de tener un mejor manejo pero lo que tiene que ver. No es un programa cualquiera, sí, Carolina. Pero es un trabajo de comunicación. Yo quiero que ve el programa y entienda. A eso que me refiero. Ella dice, bueno, nosotros te llamamos, Francis, llamamos a Fulvio. Y dice Tati, dice, buen día. Ellos sí hicieron la asamblea. Me imagino que se refiere al sector Vista al Valle. Sí. Pero yo les repito ya, miren, en conclusión. Sí. Ustedes recuerdan la gran cantidad de presidentes de Junta de Vecinos que estuvieron frente al ayuntamiento en el Parque Duarte, quejándose porque no le tomaron en cuenta. Ustedes lo recuerdan. Sí. ¿Verdad? No soy yo que lo estoy diciendo. Claro. Son muchos sectores. Y además, Félix Rodríguez, yo fui presidente de Junta de Vecinos en la última gestión de Félix Rodríguez. Félix hacía asamblea incluso en cada junta de vecinos. Mandaba a hacer asamblea y la hacíamos allá en mi sector. Por ejemplo, en esos dos años... ¿Cuál es tu sector de Vista al Valle? En Gregorio Luperón, segunda etapa. En esos dos años yo logré conseguir con el presupuesto participativo que se hiciera el club, que se afirmara parte de la calle, un alcantarillado de varios metros, encementar unos 6 callejones. Pues, y eso es interesante. Bueno. Entonces, ojalá que se tome en cuenta esa parte de que se invite directamente, de que se haga realmente participativo. Y no quiero dejar de mencionar en el Gran Vista al Valle la necesidad al nuevo general de construir también un cuartel, porque hay un cuartelito y para la zona tan amplia que tenemos debe haber un cuartel, ¿verdad? No con dos policías. Allí no con... hay un 911. Hay una ambulancia que está en la salida. Un corredor. Sí, un corredor. Hay un corredor. Sí. Okay. Y, eso es más importante que el cuartel. Sí, y no quería dejar de mencionar también que es muy importante. Sí. La parte de las brigadas de limpieza que los saludamos de la alcaldía, que ha hecho brigada, ha puesto brigada, pero que ha puesto una sola brigada en Vista al Valle. Vista al Valle es muy grande. Entonces la gente se queja. De que y ellos mismos se quejan porque es demasiado trabajo. Y Móvil Soluciones. Bueno. Móvil Soluciones está haciendo el trabajo. Se está recogiendo dos veces a la semana la basura. Ha mejorado eso, hay que decirlo. Qué bueno. Pero queremos que la alcaldía ponga por lo menos dos brigadas más en el Gran Vista del Valle. Saludamos la construcción del parque que se está haciendo, que ya está casi terminado, se va a inaugurar pronto. Pero son muchas, bueno, agradecemos muchos barrios muchísimo. Y muchas obras que se necesitan. Te agradecemos muchísimo la presencia, Ramón, y las informaciones que nos trae. Gracias a ustedes y bendiciones. Es uno de los lugares más grandes, bueno, de los barrios más grandes que tiene San Francisco. O el más grande, ¿no? O el más grande, creo. Y el que se le ha hecho más obra este año. Vista al Valle. Así es que gracias a Ramón Flores. Y se lo puedo traer aquí con datos. Yo decía cuando antes de la. Antes de la. Qué grande. Hay que pedir. Antes de irnos a la entrevista con Flores. Yo le decía que ¿por qué los dominicanos tenemos que agradecerle al chivo? ¿Por qué? Bueno, porque el chivo es el único alimenta. Animal. Alimenta, pero también suena después de muerto.
Sí, devuelve tambora, Y la tambora es la base fundamental del merengue. Y este es un pueblo merenguero. Óyela ahí. Saludos a Willy Hierro, que siempre está. Sin ese ritmo no hay merengue. Sin ese ritmo no hay merengue. Así es. Entonces, tenemos que agradecerle al chivo, señores. Yo quiero que me vayan colocando en pauta. Muy buena la carne de chivo. Un merenguito del conjunto Quiqueya que está cumpliendo 46 años de su existencia. Van a hacer un espectáculo aquí en el país, no sé dónde. Mañana en Puerto Plata, en el anfiteatro. Y nos escribe Willy Hierro que hoy se celebra el Día del Músico a propósito. Sí, ¿verdad? Vamos a conectar con WhatsApp. Felicidades. Día de Santa Cecilia. Venimos con Sócrates. Día de Santa Cecilia. ¿Mi qué? Tu tema. Miren, el antes de ayer se produjo nuevamente un cambio en la comandancia de la de esta región nordeste. Se fue un general. Comandancia. General Olivense. Y llegó otro general. El general Eddie Alberto. Eddie Alberto, ¿qué que se llama el general que llegó? Ten. Dos veces Ten. Ten. Uh-huh. Como a veces los asuntos que tienen que ver con la seguridad no forman parte de la cotidianidad de los programas, y tomando en cuenta la dinámica de una ciudad como San Francisco de Macorís, uno está obligado a preguntar, si es lo que yo quisiera socializar con ustedes, ¿qué es lo que nosotros como ciudadanía, como pueblo, podemos esperar o pedirle a un general cuando llegue a la plaza? Que enfrente a la gente que anda asaltando en la calle, quitándole motores a la gente, quitándole motores a las mujeres, que enfrente los puntos de droga, que enfrente el asunto de los contrabandos que se hacen a cada momento y para cualquier lugar, que enfrente los sitios por donde entra la droga San Francisco de Macorís, que haya más eficiencia en la captura de los ladrones, que es una tarea pendiente de la policía y de la justicia, uno a aprenderlo y otro castigarlo. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar de un general en San Francisco de Macorís? ¿Qué es lo que hace un general cuando viene a San Francisco de Macorís y se va y usted mira para los lados, mira para otro y dice, pregunta. ¿Qué pasó? ¿Se produjo alguna transformación? ¿Se produjo algún cambio? Mira que ¿qué siempre nosotros podemos esperar de los generales? Muy buena pregunta, Sócrates, porque siempre escuchamos que cuando llega un general nuevo, dice que va a continuar, por ejemplo, el de ahora dijo que va a continuar haciendo los trabajos que han tenido resultados positivos del antiguo. Dijo que va a barrer la casa primero. Que sí, también utilizó, se refirió a eso, pero como que conocer los proyectos o las iniciativas, o sea, como puntualizar, vamos a trabajar en esto, como que al menos yo, y tal vez Amado ahí puede colaborarnos mucho. O sea, no conocemos o no escuchamos de manera específica los planes que tienen o que tiene un general cuando llega a los pueblos, cuando los cambian. El problema de nuestro país en ese sentido es el siguiente. Cada general es un plan, sí. Un plan particular. Sí. Y cada quien hace lo que entiende que debe de hacer, lo que más le convenga, lo que más le conviene para su carrera. Muchos generales entienden o muchos oficiales entienden que venir a San Francisco de Macorís es una especie de castigo. Sí. Y entonces vienen preparados con, si son fuertes, vienen más fuertes, o sea, si son mano dura, vienen más duros, y si son medio flojones, aprietan la mano. Sí. Entonces vienen con esa visión, vienen con esa creencia, sobre todo si no han estado aquí otras veces. Eso por un lado. ¿A qué se debe eso? Al hecho de que no tenemos ni nunca hemos hecho un plan de política criminal. Sí. Porque el tema aquí, la política criminal lo que busca es la prevención, control y prevención del crimen. Y para prevenir el crimen hay que hacer trabajo de prevención y hay que tener una serie de herramientas y una serie de elementos que deben ser parte de ese programa. Y controlar implica que una vez producido el fenómeno criminal, evitar que cobre mayores
magnitudes, la, ¿no? La policía hace trabajo de prevención. Sí, ese es el trabajo. ¿Cómo lo aplica? O sea, pero ¿cómo lo hace? Porque es no, no puedo captar. La vigilancia, patrullando, la vigilancia, la, el patrullaje, su relacionamiento con las comunidades. No. Ah, no, pero no, no, no. Los retretes, no, no, no. No, esa no era la palabra. No, los retretes. No, 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 no. Carolina, tú sabes bien lo que dijiste, ¿el peaje cómo? No, no, no. ¿Tú estás hablando de el peaje en los puntos de droga? No, no, no. No, no, no. Carolina tiró duro ahí. Sí. A las revisiones que se hacen en puntos específicos de la ciudad. De la salida, sí. Los retenes, ¿qué se hace? Son legales, están en la ley. El código procesal lo permite. Sí, sí, claro. El simple hecho de ver a un uniformado caminar por las calles, se siente resguardado por donde caminan. Tú ves que hay rutas por la San Francisco, el área comercial, y los Delta, los de los motores, realmente hace una sentir sensación una de... sensación, y esa es una labor de preventiva. Si hay un conflicto durante el trayecto, ellos se detienen, tratan de resolver el asunto, que son de las cosas de la policía social que debe existir. Pero la gente que nos escriba o nos llame para ver qué sienten ellos cuando se habla de la seguridad policial, de los trabajos que realiza el general o los generales que vienen. O sea, ¿qué piensa la gente? ¿Qué usted opina cuando llega un general nuevo? ¿Qué usted espera? Eso es lo ¿Qué va a pasar? Nada. Lo que van a venir, porque por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que hay sectores a los que no se puede entrar a una determinada hora, cuando nosotros hablamos de que hay sectores que desde las 6 de la tarde ya están vendiendo droga, cuando nosotros hablamos de que hay puntos de droga que no se pueden abrir sin permiso de qué sé yo qué. Eso no son solamente denuncias, son cosas que se le han hecho reportajes, que se le han hecho de todo. Vecinos que han ido a quejarse, gente que ha salido acreditado que la policía va, por ejemplo, a tirársele y lo llaman. Sí. Porque tienen gente infiltrada dentro de eso. Entonces, ¿qué nosotros hemos corregido de todo eso? El que hablábamos estos días, el informe que ofreció a través de una investigación el director de casa abierta, me parece que fue, donde decía que para poner un punto de droga, él iba a hacer la pregunta a Ramón, pero no quise llevarlo para allá, se necesitaba la aprobación de la policía, que si no era así, no operaba. Yo soy de lo que siempre ha entendido, que las instituciones que operan en el Estado Dominicano como parte del sistema de seguridad, y en este caso la policía, no es perfecta, pero hay hombres y mujeres que se desenvuelven en esa área. A veces yo me abstengo de la crítica directa como que todo está perdido. Hay policías que lamentablemente se pueden identificar en distintos puntos del país, que a la vez crean una especie de aura, y que todo el mundo sabe que operan Orison, bajo... Orison Olivense. Ahora, ¿qué pasa? Que tuvo una participación aquí que nosotros tenemos muy buen valor. ¿Qué pasa con la policía? Pasa que es un estamento con una serie de males. De taras creados. Tú llegas ahí queriendo resolver y te choca con las con todas las toda la... te chocas con una pared pan y te das cuenta de que bueno, no hay cosas que no se pueden tú sabías hacer, que el actual incumbente nuestro Ten tuvo una situación por esas paredes y esas taras queriendo hacer y se vio involucrado en una situación chismosa que finalmente lo tuvieron que reponer por mandato de un juez. Porque fue injusto y se destapó, incluso él se restableció en la policía y tiene funciones desde entonces. Porque hasta, tú sabes hasta lo que crea un problema para un jefe policial, que se vea perfilar que vaya a alcanzar la jefatura. Que pronto va a ser jefe de la policía. Es así que le cae como la cosa. Ustedes dicen que lo que pasó en Santiago entonces fue preparado. Algo así, parecido. Parecido a eso. Aunque tenía ya, parece que se dejó llevar de las deidades de la vida. ¿De la qué? De las deidades de la vida. De la vida. De ponerse contento. Pero no creo que sea un hombre de mala compostura. Pero entonces, la pregunta quizá esencial es esta. La policía y la DNCD tienen competencia dentro del ámbito de los puntos de droga en San Francisco de Macorís. La policía no.
Tú que andas en la calle. No, ya. Yo entiendo como que la policía no, porque no, es como si. La policía si no. Ellos trabajan como en conjunto. Pero ¿cómo que la policía ajá, no? ¿Por qué no, la policía no? Si hay un departamento de eso. Eso es como una jurisdicción especial. Ella juega de la que te siento, sí, por Dios. ¿A qué que se refieren ustedes? O sea, la policía y la DNCD tienen jurisdicción sobre los puntos de droga en San Francisco de Macorís. Sí, sí, sí. Sí, porque hay una. Pero no me diga jurisdicción legal, yo digo fáctica. Fáctica sí. Fáctica sí, pero legal no. Pero dilo, amado, porque necesitamos orientar. Espérate, pero dime. La diferencia. El hecho que yo te estoy diciendo. Fáctica sí, ¿qué? Pero legal. Legal sí, pero fáctica no. Pero no puede, pero espérate. Entonces, el no contra ¿quién se mete con los contra aquí? Contra narcóticos es, hecho, es no, una de las, de las cuestiones que yo he tenido siempre. ¿Qué? Que nunca debió de restablecerse cuando ya existía un órgano que era el que iba a ser pero fáctico. Pero nadie está hablando del asunto del legal. Del NSD. Práctico. Ah, práctico. Buenos días. Adelante, buenos días. Ahí está el ser y el deber ser. Pacheco. Jubilado, tengo tiempo para todo. Muchas gracias. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Pacheco? Pacheco. Como un profesor jubilado, tengo tiempo para todo. Y capacidad para debatir también en cualquier tema. Ahí te vamos a invitar, te vamos a invitar. Cuando quiera. ¿Sabes que yo soy alumno de Amado y compañero de Sócrates? Sí, así es. Adelante, profesor. Un gran grupo. En relación al problema sí, del narcotráfico en tremendo San Francisco, grupo. Por ejemplo, uno de ustedes hablaba sobre la competencia que tiene la DICAN, no dijeron el nombre, la DICAN y la DNCD. Sí. Entonces, es cierto lo que dice Amado, que cada vez que viene un general, quien está incrustado en el negocio de la delincuencia, en las diferentes regionales de la policía, tienen recelo porque no sabe con qué va a venir. Porque le van a quitar su chamba. Ese es el punto. Entonces, el general lo que hace es que acomoda en su espacio la estructura que él quiere poner a funcionar a su servicio. Sí. Porque si una vez se dijo que había 122 mil puntos de droga, era porque la DNCD lo tiene contabilizado, sabe dónde están y quiénes son sus propietarios. ¿Y cuánto y pagan? El mecanismo de acceso de la droga a que tienen ellos. Eso es terrible, eso es terrible. ¿Entiendes? Porque, Amado, se da Pacheco. Algo sintomático. Ajá, Pacheco. En los puntos de droga, escúchame, nunca tú has oído que ha agarrado tantos kilos, muy raro. ¿A quién atrapan? El que va con ay, su tabaco, algunos delivery que ellos ponen, sí, de gente, por ejemplo, en San Martín, barrio colindante, digo, yo soy Arrago Chivo, Sócrates. Sí, igual que yo y Sócrates. Sí, sí, somos de ahí. Para alquiler. Sí. Hay cuatro puntos de droga muy emblemáticos en el fondo de San Martín. En la 17. En la 15, 17. Y eso va, esos sitios son unos campos de tiro. Y la policía no sabe sí, que están ahí esos puntos, Pacheco. ¿Será que aquí es quien vive con el peaje, que es diferente? Porque todo el mundo lo ve, la población sabe quién va a cobrar el peaje. Y qué día es el peaje. Por ejemplo, hoy viernes, generalmente que bajan. Hoy viernes. Entonces, hoy viernes. No existe, como dice Francis, una, Amado, una definición de la política criminal. Correcto. No, claro, eso es así. Pero además, con el aparato judicial que tenemos, ahí es que está el punto de inflexión. El otro punto. Porque a veces la policía puede hacer que haga el trabajo. El punto de inflexión. Ah, de inflexión. Ya. Gracias. Gracias a la participación. Bueno, bueno, bueno. Señores, es un tema bastante sí, espinoso, complicado, difícil, y que nosotros nos vamos a ver resuelto a menos que no haya una real voluntad desde arriba, comenzando con la cúpula del Palacio Nacional. Pero yo lo que no quiero dejar pasar es esto. O sea, es cierto, te compro el discurso del asunto de la cúpula, pero nosotros, como sociedad, no, los comerciantes de San Francisco de Macorís, la gente que tiene dinero en San Francisco de Macorís, los sectores sociales, se supone que debieran organizarse, junta de vecinos, lo que sea, y reclamarle a cada general que venga una política de acción con relación al tipo de pueblo y sociedad que queremos, conjuntamente con la alcaldía y con la gobernación, porque no puede ser que un general vaya a un pueblo y diga, yo voy a hacer esto, sino que un general debe ir a un pueblo a cumplir con las expectativas que tenga esa sociedad con relación a los males de seguridad que más la quejan. Pero si tú dejas que un general llegue a un sitio y que él haga lo que él quiera, como sociedad tú no estás haciendo nada. O sea, tiene que haber una movilización
de los sectores representativos de la ciudad para exigirle al general: general, estas son las cosas a las que hay que ponerle caso en San Francisco de Macorís. Esto es lo que yo creo que eso debe ser, es lo primero que hace sociedad. Debe hacer TEN para poder tener una comprensión. Compro ese discurso sobre. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a WhatsApp. Regresamos. Ah, hay WhatsApp ahí. Sí. Hay WhatsApp. Hay WhatsApp ya. WhatsApp. Ok. Sí, sí. Dice Inés Agustina, nos dice, buenos días. Buenos días. Su programa es muy bueno, no tengo duda, pero no pueden decir que el que se quiera ir para otro canal que lo hagan. No se vaya. Porque pienso que sin el público no serían nadie. Oh. No, quédese ahí, Agustina, y a todos. Ah, pero le dolió eso a ellos. Claro. Ah. Virginia, de la urbanización castellana. Bueno, ok. Bueno, vamos a ir a una pausa entonces, sí, para continuar actualizando, porque tenemos más WhatsApp que no se están cargando. Sí. Cuando regresemos, mis amigos, hay más contenido del programa. Día viernes. Y no se vayan, porque Fulvio, dentro de la pausa, le va a decir cuántos puntos de droga hay en San Francisco de Macorís. Sí, pero ese es el mismo argumento que han utilizado lo que... Entonces, va a exponer. Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos. Va a exponer. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos sería más democrático? Si es que promueve. Yo voy a hablar de eso ahorita. Atención a los padres y a la sociedad. Vamos a hablar ahorita de un tema bastante interesante de la película de Frozen. Y el aspecto, el mensaje que tiene ahí. Sí, pero bueno. LIR Comercial Sócrates, aprovecha las ofertas que tiene. Hay de todo. Sí. O sea, la tienda completa en sus 34 sucursales están las mejores ofertas. Del 25, desde este lunes 25 al 29 de noviembre, aproveche las ofertas de Black Friday de LIR Comercial, donde usted encontrará ofertas y más ofertas. Ese artículo que usted necesita para su hogar o negocio estará a precios únicos y muy importante, todos con garantía y entrega inmediata. Aprovechese ahora que es su oportunidad y te lo llevas hasta sin inicial y hasta 24 meses para pagar. Escuche bien, usted va por allá y se lo lleva sin nada. Para los descuentos no necesita tener tarjetas de crédito ni nada. Los descuentos son de inmediato. Ya sea crédito o al contado. Y como siempre, su entrega será inmediata. El transporte es gratis a nivel nacional. Porque son demasiadas cosas buenas que tiene la IR Comercial. Sin crédito, o sea, a crédito tienes las ofertas, te lo llevan gratis. La entrega inmediata y toda la tienda está en ofertas. Desde el lunes 25 al 29, LIR Comercial, donde todos califican. No me vas a boicotear. Y si usted quiere tener una salud bucal en buenas condiciones, póngase en las manos expertas del doctor Vargas, en la clínica dental doctor Vargas. También con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro, cirujana bucomaxilofacial, las manos de seda, con servicio en el Materno y también en Salcedo. Clínica Dental Dr. Vargas, con especiales todo el mes de noviembre. Calle 27 de Febrero, número 62, en el 809-290-7383, 829-766-1666. Clínica Dental Dr. Vargas. Las manos de seda. Continuamos con el tema de Francis Rodríguez, que nos hará una majestuosa exposición. Mira, gracias. Ya tenemos ahí. Bueno, adelante. Gracias, Carolina. Ya entramos. Ya. Voy. Sí, vas tú. Bien, gracias, amables televidentes. Gracias, Carolina, equipo. Miren, yo me voy a referir breve. A un tema que tocó Fulvio hoy. Breve, es una novedad. Y me llamaron y me dicen que enérgicamente exponía que la mina de los algodones, los farallones, no se iba. Y me sentí un poco mal. Fulvio, no te vayas, que quiero compartir contigo esto. Él se va. Porque lo correcto es que nos demos la cara, porque cuando tú criticas y surge porque quien les habla es abogado de los herederos
de Monlahan. Entre ellas Edmond tenemos... Weiss-Lahan. Entonces... El abogado más experto en derecho internacional que tenía este país. Correcto. Para que lo sepa. Edmond Weiss-Lahan, padre de Marta y de Diroya. Que viven en Estados Unidos. Pero él es magnífico, profesor. Nosotros, y es lo que yo entendí... Bueno, yo entendía que Fulvio iba a tener un poquito más de sinceridad. No, no, él se fue porque tenía que irse. No, pero creo que si tiene conocimiento y le han puesto en conocimiento que Francis Rodríguez, que pertenece a este programa, se reunió con el párroco, con la comunidad para escuchar cuáles eran sus situaciones, cuestión de buscar una vía de solución, no para explotar. Y creo que en el fondo debió de preguntar, y lo trae al programa como una especie, como si estuviéramos en una discusión, porque no sabía que los comunitarios iban a buscar de la ayuda de un compañero nuestro. Para mí yo encuentro que en el fondo hay algo de deshonestidad y de falta de respeto. Ahora bien, yo quiero mostrar lo siguiente, porque se puede estar siendo muy populista estando del lado de una concepción cerrada de que ahí no se pone la mano. Y creo que las sociedades, la mejor fórmula es la de ponernos de acuerdo y conversar. Y deja entredicho que se esté procurando explotar una mina. Y quienes están detrás, él sabe, porque parece que se lo dijeron, que yo fui como mediador de la Oficina de Abogados Centro Jurídico del Nordeste, quien tiene dentro de sus cuentas o maneja una cuenta de los descendientes Weiss-Lahan, Marta y Diroya, quien tiene la facción derecha de esa finca. ¿Qué resulta? Yo me comuniqué con el padre Orlando, me comuniqué con Juan Carlos, con este muchacho Díaz, que es el presidente, con Florentino, y me recibieron, a quienes agradezco el trato y la armonía con que ellos se manejan. Les reconozco que son personas muy luchadoras y tienen claramente una concepción de defensa de su comunidad, a quien felicito. El hombre blanco trata a su madre, la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que pueden ser compradas, saqueadas, vendidas como carnero o dejando atrás solamente su desierto. Hay una unión en todo. Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no deja el tejido de la vida. Él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido lo hará a sí mismo. Esto se dijo por el jefe indio Seattle en el año 1855. Y creo que es una de las expresiones más válidas o uno de los conceptos más profundos que haya hombre sobre la tierra racionado. Pero hablamos de 1855. ¿Qué hemos hecho? Yo quiero que quien les habla, Francis Rodríguez, jamás estaría del lado de una explotación indiscriminada de ningún recurso natural. Pero también Francis Rodríguez tiene que advertirle a las comunidades que el sistema de patrimonio del Estado Dominicano se basamenta en el derecho de propiedad, que a la vez el derecho de propiedad se ejerce con disfrute pleno en todo el ámbito de que la Constitución y las leyes le indican. Y soy de los que cree que el derecho de propiedad tiene límites, como todos los derechos fundamentales también. Unos negociables, no derrotables, otros negociables, derrotables. Y esa es la vida. Ahora, con respecto al derecho de propiedad, sabemos
que no es cierto que usted pueda hacer lo que le venga en gana en lo suyo, porque eso tiene límites. Y óigame esto, es donde se basa el derecho patrimonial del Estado dominicano, quiero decir. Uso, usufructus y abusus. Y abusus. Son los atributos de la propiedad. En latín, de la propiedad. Entonces, qué pena que no se acerque a mí, Fulvio Ureña, que le han traído como comunicación los moradores, y qué pena que los moradores con quien me reuniera y quien tengo todas las informaciones aquí en mi teléfono y como lo hemos desarrollado y que autorizo a ellos a que lo declaren. Porque no es una propuesta indecente la que le hemos hecho, sino la de ir a buscar información sobre una oposición que puede tener la comunidad, pero no puede hacer una imposición a los propietarios. Primero, porque es una mina. Segundo, porque se manejó en el pasado otra mina, no puede tener las mismas características. ¿Y qué se está dando ahora? Es que la familia no ha podido disfrutar del derecho que le ha dado ahora la sucesión de su padre. Y ellos no han querido ni se van a dedicar a la explotación, porque eso es un trato, por lo cual yo ejerzo la de mediación y representación legal desde mi oficina, juntamente con mi hermana Irka Rodríguez, quien tiene la principalía de la cuenta. Ahora, venir aquí a traerlo como un tema, ya se conecta directamente, es que ha tenido comunicación con los moradores de que Francis Rodríguez estuvo el sábado a las 6 de la tarde recibido por la comunidad, y quedamos en que íbamos a recibir una comisión de medio ambiente, de obras públicas y la compañía concesionaria de la carretera que se va a realizar aquí, que se va a construir de la circunvalación. No, ¿qué ha sucedido? En beneficio de Fulvio, debo decir que no te mencionó en su comentario. No, porque es cobarde. Eso es es una cobardía. Óyeme, él dijo. Es un cobarde. Él dijo, él dijo que fueron a su oficina una comisión de esa comunidad y le plantearon eso. ¿Y por qué no me llamó? Pero no sé. Ah, eso tendría que independientemente, Fulvio tiene el derecho de expresar lo que él entiende. Además, recuérdate que él es el encargado del Departamento de Gestión Medioambiental del Ayuntamiento. Espérate. O sea, tú no puedes venir aquí a querer llevar una cuestión al plano personal. Esto no es personal, pero él. Entonces, tú no tienes por qué agredirlo a él. Una pregunta. Un exceso tuyo. Lo dejo hasta ahí para cuando él esté, porque lo voy a enfrentar aquí. Claro, creo que es lo más conveniente. Lo voy a enfrentar aquí. Ustedes saben que yo no. Lo que a mí me ha dado pena es que si la connotación que le está dando de que pretenden explotar de forma indebida. Es producto de una reunión que sostuvieran conmigo los moradores por ser yo el abogado de la finca. Uno de los abogados de la finca. Pero ahí está la ley de medio ambiente. Hay que revisar las condiciones. No. Por ejemplo, espérate que no se está. Buenos días. Ay, Francia, sí, no. Yo sé que tú eres un chico bueno. Así bueno, lo que pasa es que hay un tema que del fondo él sabe que yo estoy involucrado. No, pero no y importa. Viene y lo trae callado. No me lo refiere y lo llamé ayer. Porque sabía que él lo trató ayer, en parte. Bueno. Pero lo voy a dejar hasta ahí para cuando él esté. Bien, porque yo entiendo que si yo me entero que Amado es la persona que está detrás con esa conversación, ¿qué yo debo hacer como comunicador y compañero tuyo? Hay una llamada. Buenos días. Y advertirlo. Mira, me visitó fulano, ¿qué es lo que está pasando? Buenos días, adelante. ¿Tú no crees, Amado? Sí, era lo más correcto. Buen día. Adelante. Mire, una pregunta a los cinco. Ajá. Ese gobierno que están proponiendo el PLD no da pa presidente. Bueno, está bien. No, es verdad. Muchas gracias. Dame concluir. Sí, concluye, cómo no. Entonces, lo que quiero decir. Hay una amiga tuya que cumple años y. Sí, lo que quiero decir es lo siguiente: que me da pena que Fulvio traiga el tema y lo haga con toda su característica como
como encargado de medio ambiente, que es ok. Y sabiendo que hay en el fondo una necesidad de la solución, de la construcción, de la circunvalación y los terrenos circundantes de la zona de la Yagüiza. Ahora bien, ¿qué es lo que se le fue a proponer, a buscar? Fue a buscar información, no a explotar, porque el deber nuestro para mediar es de recoger la actitud de la comunidad y qué ha pasado con eso. Y yo te quiero presentar, si no sé por qué no me lo presentaron, para finalizar. Esta es la parte de la mina. Ese material fue con el que se hizo la carretera San Francisco-Tenares. San Francisco-Tenares. Y esa mina posee ese material, el más seco, que en un pasado, que no fue la familia que yo represento, los Guaylajan, explotaron hacia otro extremo donde están los ríos y donde hay un salto. Entonces, ese material que ustedes ven ahí abajo no se ha secado por respeto a la comunidad, pero es el material ese material es el que ha garantizado la calidad de la carretera Tenares San Francisco. Y si ustedes se fijan, no nace un árbol ahí porque no tiene resistencia ese suelo, y no es un suelo donde se pueda producir más que arbustos y con el tiempo. Y lo que se ha buscado es 500,000 metros cúbicos, porque la zona donde se va a construir es muy freática. Y eso es lo que se le ha propuesto, pero no es para explotación. Y hay un estudio que lo indica, y lo que me molesta es que no se me haya consultado un compañero mío que ya tiene la información de que yo estuve allí, y yo entiendo que lo hace obviándome y se para y se va. Pero lo que tú tienes que hacer es plantear tu punto de vista. Ya lo estoy planteando. Y respetarse cada quien. Bueno, no puede lo que si él. Que él hable cuando tú estés. Óyeme, cuando él esté, yo le voy a decir a él lo mismo que te estoy diciendo ahora. Creo que si yo me entero que Yaryan está siendo socializado conmigo por alguien, ¿qué yo debo hacer a mi compañero? Ya, mira, me llamó fulano o vino a visitarme fulano. ¿Qué hay de esto? ¿Me está entendiendo? Perfecto. Y no colocarse como un tema de defensa donde no lo hay, porque no se está produciendo ningún tipo de situación que lo genere. Es ahí. Y creo que esa es la falta que ha cometido mi compañero. Está bien, entendible. Yo quiero aprovechar este momento para presentarle una fotografía. Vamos a iniciar con el de Amado. Sí, porque. Entonces continuamos con los demás para presentar a esta hermosa dama que está. Miren, pónganme la foto, por favor. Vamos a WhatsApp. Esa dama que está ahí. Ay. Es amiga de Francis. Felicidades. Muy querida de Sócrates. Y de todo, está de cumpleaños hoy. Oye la canción que le pusieron la de la nueva. Felicidades para ella. Está de cumpleaños y es mi esposa Rosaña. Así que felicidades para la negra. Tú estás rítmico ahí. Te cumple hoy. Ajá, ¿te va a atrever? Sí. No, viejo. Eso yo me lo callo. Felicidades. Un año más de vida. Sí, un año más. Que Dios la bendiga. Tenemos más WhatsApp. Sí, vamos a leer los WhatsApp. Yo creo que esa conspicua amiga del buen humo. Sí, se hoy que tenga buenas bocanadas. Sí, claro. Sí. Oye, tú debieras regalarle una vaina de esa que te fumaste los otros días, que viniste aquí diciendo que era lo mejor del mundo. Entonces ese debe ser regalo. Vamos con los WhatsApp. ¿Eh? Señores, pero ¿qué es esto? Mira, ¿qué es esto? Ahí está. Vamos con el WhatsApp, que la gente está ahí esperando. 6865 dice: "Buenos días, grupo. Muchos de los televidentes están muy equivocados con la temática del programa de mañana. No es un programa cultural o una novela de romance. Ay, bueno. Es un programa donde se debaten los temas de interés nacional y local. ¿Quién es ese poeta? Dime. Sí, vamos a... Cada uno de los que están ahí opina sobre los temas y defiende sus opiniones o sus intereses. Ay. Algo que es normal. Yaryan y Sócrates, a la hora de debatir, son los más parciales. Ay. ¿Cuántas? Ay. Tati. Está bien. Ramón nunca ha llevado la solicitud al ayuntamiento, dice Tati.
Ramón Flores. Ramón Flores Mon, que estuvo acá. Máximo Durán dice, en relación al ayuntamiento, creo que es tiempo de... que es tiempo de que algunos sectores o grupo de ellos tengan un representante del alcalde con equipos y puedan resolver los problemas cotidianos. Es decir, hay que descentralizar al ayuntamiento. Hemos crecido bastante en sectores y habitantes, dice Máximo. Ay, no, pero Francis explicó la sí, cosa de con eso. Inmaculada del sector El Ciruelillo dice, el puente de Bijao, nos hemos apersonado con la comunidad y ellos están conscientes de que eso es del Estado. Y si Félix llevaba asamblea comunitaria a los diferentes sectores, pero no le hacían sus respectivas obras. Eso pensé cuando Mon lo dijo. Sí, eso es verdad. Ahora, pero en esta gestión, sí, si se le lleva una asamblea, la obra se les hace. Se lleva una asamblea, a una asamblea la obra, se les hace. Y los hechos están ahí, dice Inmaculada. Ay. Dice Virginia de la Castellana. Que ellos no fueron convocados tampoco a la asamblea para la del presupuesto participativo. Dice ella, aquí en las Castellanas no tenemos brigada de limpieza y barren en los maestros, los rieles y el ensanche San Martín. Nunca les han hecho badenes a las calles. Hay que ver cómo asfaltaron las calles, dice ella. Muy bien, muchas gracias por su mensaje, Saúl. Ahí está. Bien, mis amigos, el tema de Yerjan, ahora no va a hablar este niño de muñequitos. Sí, sí, sí. Pero antes de hablar de los muñequitos, yo quiero que los muchachos me presenten la fotografía ahí de Luis Abinader. Anda, no estás aquí, Fulvio. No, pero no está. Junto, pero es para que el pueblo lo sepa. Déjalo para el lunes. No, la quiero dejar ahí la bola. De Luis Abinader con Leonardo Matos Berrido. Póngame la fotografía, muchachos, para que el pueblo vea que se está vendiendo un proyecto de cambio con una liga de, como efectivamente dijera en algún momento Danilo Medina. Ahí a la derecha, vestido de azul y de Marcos acá, y Cacata. Leonardo Matos. Sí. Leonardo Matos Berrido. Ustedes sabían, échenla para acá el monitor. Ese grande que ustedes ven ahí, a la derecha de su televisor. Ahí, déjalo ahí. Miren. Pero, Yerjan, ¿en qué escenario se da esta foto? No, espérate un momentito. Déjeme explicar. Para que no, mira, para ahí que está Eduardo pero Estrella. Pero no, espérate un momentito. Ahí déjame explicar. Estrella, déjame explicar para que no me van a aterrizar el tema. Ese señor que está ahí, uno que ustedes ven a la derecha con unos lentes, es el número 4 a la derecha. Es Leonardo Matos Berrido. A la izquierda de los televidentes. Ese señor mató a su esposa. En el año 1982. Pero eso no fue lo peor que hizo. Eso no fue lo peor que hizo. Y no la pagó. Eso es lo peor de todo. Que ese señor que está ahí no la pagó. No, y adivinen él era parte de la banda colorada. Él era la cabeza de la banda colorada de Balaguer. Y ayer o antes de ayer, él aparece de que, ofreciéndole su apoyo a Luis Abinader. Y Luis Abinader permite esa vaina. Déjame decirte una cosa. Tú tienes que aprender algo que se te olvida. ¿Cómo que tú no entiendes? ¿Cómo, por ejemplo, Luis Abinader? Pero ¿cómo Luis Abinader le va a decir a este pueblo que él va a luchar contra los feminicidios, que él va a atacar la corrupción, que no va a haber impunidad, cuando él se está aliando a un grupo de delincuentes, incluyendo a ese señor? Es probable que no se esté aliando a nadie. En realidad, en defensa de Luis, que no me toca porque no es mi líder. ¿Lo va a defender? No, claro, voy a defender lo siguiente. Voy a defender el hecho de que en época de campaña todo el mundo quiere reunirse, quiere juntarse, no, quiere verse. Pero tú pones las condiciones. Espérate. Quiere verse con la persona que tiene posibilidades de llegar al Palacio Nacional. Eso es normal. Leonel Fernández se hizo fotos con este señor del tiempo y después resultó que era un narcotraficante, pero en ese momento. ¿En qué escenario fue que se reunieron? ¿En de qué escenario? Sistemas de seguridad. Hay que ver en qué escenario. Ese grupo que estuve ahí, porque no fue un. Le está ofreciendo el apoyo a Luis Abinader, y es lo que yo estoy diciendo, porque no fue una fiesta que ellos se juntaron, no fue un restaurante, ese grupo que estuvo ahí. Y le va a decir ahí, que no, yo no te quiero porque tú, pero por Dios, voy a ver una serie de bandidos, delincuentes como él, que vayan a votar por Luis por él. Pero de ese señor no, incluso aquí en este pueblo, en San Francisco de Macorís, creo que lo declararon no grato a él. En una ocasión. Sí, sí, claro, a ese señor, claro, en San Francisco de Macorís, lo declararon no grato. Entonces, a Leonardo Matos Berrido. No, hombre, política, la basura se barre para adentro. De Marcos y Cacatas. Sí. No, hombre. No, pero ya la vaina se está poniendo fea. Entonces, ese señor, mírenlo ahí, que se lo están señalando. Ese Leonardo Matos Berrido. Hace 36 años. Que mató a su esposa. Sí, sí, sí. No, pero espérense, por déjenme hablar. Eso no fue lo peor que hizo. Ella se llamaba Edith Gómez. Y su hija,
de 16 años que veía como él la golpeaba, en un momento intentó intervenir y también la golpeaba a su propia hija. O sea, estamos hablando de un señor que le debe a este país por lo menos 30 años de cárcel. ¿Sabe cuánto hizo? Uno, porque en aquel entonces, con esta francachela que había con Balaguer, ellos manejaban toda esa vaina de la justicia y salió. Espérate, no, claro. Lo que pasa, óyeme, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? No era francachela, es que él era el ejecutor de Balaguer. Entonces, imagínense ustedes. Era así el Frank que vayan viendo con quién se está juntando Luis Abinader. Ojo, esto no es una cuestión de política, porque también el PLD lo está haciendo igualito, pero vayan viendo ustedes, especialmente los jóvenes, en este país la basura se baja para adentro. Luis Abinader, con quién se está juntando y lo que van a hacer después. Tú, oye, para después en este de país, en política, la basura se baja para adentro. Cambiando de tema, señores, sí. Entonces no vamos a cambiar nunca como sociedad. Ah, pero esa es la realidad de este país, eso es lo que hay que cambiar. El día de ayer se estrenó, aunque se la prensa dice que era en el día de hoy, pero eso. Ya me enviaron la información de que ayer se estrenó la película Frozen 2. Y quiero hablar de esta película porque es, y voy a hablar de la parte, si se quiere, psicológica de la película. Y ahí vemos este escrito del Listín Diario que yo les invito a que lo vean, muy interesante, donde dice, Frozen 2, una secuela más oscura y madura en la que Elsa sigue sin novia. Ustedes saben que Elsa es la protagonista, la figura principal de esta película Frozen, que ya va en su segunda versión. Aquí ahí están los personajes, está ella, Elsa, está Anna, que es su hermana, está Kristoff, que es el novio de la hermana, está Olaf, que es su muñeco de nieve, y está Sven, que es un reno en el cual se monta el joven. Se estrenó ayer, aunque la prensa dice que va a ser en el día de hoy, esta película animada de Disney World. Está dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck. Son los directores de esta película bastante interesante. ¿Qué yo quiero destacar de esta película infantil, si se quiere? Que ellos han venido rompiendo los esquemas que estaban establecidos. ¿Por qué? Porque antes las películas de Disney World eran películas donde de la princesa... De Walt Disney. Ajá. Disney World es otra cosa. Ah, ok, Walt Disney. Sí, porque Disney World es el entretenimiento, el parque de entretenimiento. Ellos presentaban películas donde sus historias eran princesas o niñas o mujeres, ¿verdad? Que se enamoraban de un príncipe azul y que vivían felices para toda la vida. Ahora no. Ahora ellos han comenzado a cambiar el sistema de sus películas. Perdices. Como dicen, ¿verdad? Y entonces presentan a una Elsa que, según la define la propia directora Jennifer Lee, es una muchacha que tiene miedo por ser diferente. Oigan esto. Y entonces a ella, dentro de la película, se le acusa de haber cambiado, de haber congelado el otoño. Y entonces viene esa controversia. Ella vive luchando contra un rechazo social, ¿verdad? Por algunas barreras que ha impuesto la sociedad en su propio reino y es con lo que ella vive luchando. En esta película incluso se habla de la tanatofobia. Y ustedes lo van a ver, le invito a la gente a que vaya a verla. Se habla de la tanatofobia, que es el miedo a la muerte. También se tratan, por ejemplo, sí, alguna curiosidad por el mundo de los adultos. O sea, ya se va introduciendo a los niños a ver el mundo de una manera diferente. Incluso, y esta partecita es un poquito más dura. En Belén. Sí, viven durmiendo. Un poquito más dura. La parte de que incluso se habla de que Elsa, y aquí hay mucha gente que se va a amargar ahora, hay una posibilidad de que sea lesbiana. ¿Y por qué porque se va a siempre si es su decisión? Sí, pero es la parte que con la que aparentemente ahora, los directores de la película quieren luchar con romper con unos esquemas que están establecidos en la sociedad y que no permiten que los niños niños rompan con ese criterio. Y quiero invitar a la gente a entender esta parte. Si esa es la intención de Walt Disney de proyectar una posible orientación sexual de Elsa hacia lo que no estamos acostumbrados, no, es importante que ellos lo sigan haciendo de esta manera. ¿Por qué?
Porque señores, yo conozco. Ay, no. Sí, sí, pero espérate un momentito. Espérate un momentito. A tu hija. Espérate un momentito. No, no. A tus hijos. Yo conozco jóvenes. Yo conozco jóvenes porque yo trabajé con jóvenes muchísimos años. Jóvenes que eran de una orientación sexual, homosexual, ¿verdad que sí? Sí, sí. Y vivían atrapados en su propio mundo. Ya no. Que le tenían miedo a sus padres. Tuvieron que irse del país. No, la sociedad. Tuvieron que irse. Primero es el primer esquema, es lo que te digo. Entonces, pero no le pida. Entonces, ¿para qué tú tienes un hijo que al fin y al cabo lo que te va a tener es miedo por no decirte lo que realmente... No, esa parte no. Yo no estoy promoviendo la homosexualidad. Lo que yo estoy promoviendo aquí es que la gente puede expresar sus sentimientos. Claro. Que los hijos tengan la confianza de decirle a su padre... Mira, papi, o mira, claro, mami, yo tengo esta duda. ¿Y qué edad está dirigida esa película? ¿A niño? Que un niño con 8, 7, 10 años está en capacidad mental para decidir su sexualidad? Eso va trabajando, No lo está. Ellos Es adoctrinamiento. ¿Me van a anarquizar? No. Entonces, permítanme terminar la idea para que el público pueda entender cuál es el mensaje que les quiero mandar. Miren, lo que ellos están, por ejemplo, tratando aquí. Es esa lucha que tiene Elsa con sus propios sentimientos y los demás miembros de la película. Ella se siente sola, se siente distanciada. Yo no he dicho que esa es la intención. Digo que aparentemente, y que si es así, es importante que ellos comiencen a enseñar a los niños a trabajar con sus propios temores. Hay niños que se suicidan, ustedes lo saben, que hay niños que se han suicidado porque se sienten rechazados por la sociedad porque tienen una orientación sexual diferente a lo que la sociedad ha impuesto. Si a través de las películas infantiles comienzan a proyectarte a que tú puedas acercarte a tus padres, a que tú puedas trabajar esos temores que tú tienes y romper con los esquemas sociales que venimos arrastrando de aquellos años prácticamente que ni hay que ni recordar. Entonces, qué importante es que a través de las películas se pueda enseñar a los niños a trabajar con sus propios temores y a romper las barreras. A romper las barreras impuestas por la sociedad. De ahí la canción, el Let It Go, o el Libre Soy, que es, incluso ganó canción Oscar, ganó un Oscar, ¿verdad? Como mejor canción. Incluso esa película, la Frozen 1. Cuando eso, pero sí, tú no, dices porque de la película Frozen 1. La Frozen 1 fue en el año 2013, ya tiene ya alrededor de 6 años. Ah, okay. Y ganó en aquel momento. Mejor película animada. Oscar, y ganó también esta canción de Libre Soy, ganó mejor canción original. O sea que no estoy promoviendo la homosexualidad, lo que estoy promoviendo es esta estrategia psicológica que están utilizando a través de la película para que los niños aprendan a luchar con sus propios miedos y a sacar lo que sienten hacia afuera para que no terminen después siendo peores. Pero yo quiero decirte algo al final, ya tú terminaste, sí, no te estoy tergiversando. Entonces, lo que tú ves como bueno, no es posible darlo al niño a través de símbolos y de actos que lo adoctrinen hacia una orientación de la cual él no define todavía a los 7 años. Si en el fondo esta película tuviese una trama donde abre el espacio para que vean a los padres como el amigo, como el orientador, pero no es eso, es que ella está definiendo su vida y en torno a ella se está definiendo una vida de adoctrinamiento. Es lo que yo critico, porque no es cierto que aunque tú lo ves por la explicación del contenido, de que ese sea el objetivo, ese debe ser el objetivo, pero lo que menos tiene la película es que haya una orientación hacia la interacción de padre e hijo en la expresión de lo cuales son sus inclinaciones. Es que no la hay, porque los hijos le tienen miedo a los papás. Vamos a una pausa, señores. Eso es una aberración. Le tienen miedo a los papás, los hijos le tienen miedo a los papás. Vamos a una pausa, pero la película no les dice lo que son. Vamos a la pausa. Hay que decirle lo, tú sabes, hay que hablar con ellos. Bueno, estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, básicamente para despedirnos, sí, ¿verdad? Pues ya sí, hoy es viernes, dicen por ahí, el cuerpo lo sabe. Acá, para despedir con este mensaje, que me identifico mucho, de Vladimir Putin y sobre la ideología de género. Okay. Dice así, si usted quiere ir por la vida diciendo que es un oso panda, por supuesto que no me molesta. Pero
Si usted va a tratarme de homofóbico por observar que usted no es un oso panda, o si usted comienza a insinuar... Vamos a ver, ya la tenemos en pantalla, rapidito. Si ya llegó al WhatsApp la imagen. Vamos a ver. Ok, dice, si usted... vamos a ver, vamos a ponerle... ¿No llegó? Bueno. Sí, está ahí en WhatsApp. Está, le llegó. Ahí. Vamos a abrirla. No ha llegado, vamos ya, a abrirla. No, allá no se ha conectado. Nada. No se ha bueno, conectado, nada, bien. Entonces... Si usted, si, por supuesto, yo le acepto si usted se entiende o se siente que es un oso panda. Ahora bien, no me molesta, ¿verdad? Pero si usted va a tratarme de fóbico por observar que usted no es un oso panda, vamos a ver, o si usted comienza a insinuar que yo padezco alguna suerte de trastorno por querer ir a la cama con mi esposa en lugar con un oso panda, o sea, no me pida tomarla en serio. O sea, él se trata, habla de no, la por eso, de eso es entonces, un exceso cierra, de Vladimir Putin. Dice, porque quieren crear leyes para que no podamos decir las palabras niña o niño. Decir que los niños tienen pene se ha convertido en un delito de odio. Pero eso no es delito de odio, es biología. ¿En qué clase de mundo vivimos que se nos prohíbe el sentido común para satisfacer a una minoría irracional? O sea, tú decir... Sabemos somos hombre y mujer. Ajá. Ahora, se trata de imponer de que si usted es transexual, que si es travesti y todo lo que se le ha ido sumando a lo que tiene que ver con el sexo en una persona, o sea, los respetamos. Ahora, sí. Pero no trates de imponerme ni a mí ni a mis hijos de que eso está pero bien. Pero que ellos no te imponen. Ellos no te imponen. Tú no has visto, por ejemplo, tú no has visto a ningún ella homosexual. Se refiere a la ideología, a la ideología de género dada en la escuela. Sí, pero es lo que te digo, por ejemplo, o sea, a veces se trastornan los temas y se quieren llevar a un plano para cerrar. Bueno, eso, claro. Tú sabes el planteamiento. Dejamos de la discusión de para el lunes, señores. Hoy es viernes. La ideología de género te dice que si tú te terminamos sientes, el programa. Perro, nos bueno, vemos el próximo lunes. Pasen un buen fin de semana. Estoy de acuerdo contigo.